la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo claro como el rayo de sol contra mi ventana. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que se pare el tiempo y no pueda dejar. Santa Cruz, nosotros estamos aquí en la revista El Día para llevarle, como siempre, toda la información, entretenimiento, buenas vibras y sobre todo entretenimiento hasta sus hogares. Hoy estamos en jueves 11, ¿sí? Sí. Jueves 11 de enero. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Katy? Bueno, ¿cómo está, Alexis, Caterine? Y ahora conjuntivitis. Ay, 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 no tenemos... No, no, por hoy no. Hay que evitarse darse la mano en saludar por la conjuntivitis. ¿Y por qué me la da todas las mañanas? Porque es está limpio, no tiene conjuntivitis. No, no, escucha, ojo que la gente que tiene conjuntivitis no es que no esté sana. Y que tal vez, lo que pasa es que la bacteria es muy viral. Sí, claro, hay que lavarse las manitos. Sí, lo primordial. Sí. Y si, bueno, y si usted no puede evitar y no quiere ser descortés, tal vez usted dé la mano, pero recuerde tal vez no tocarse los ojitos hasta que usted pueda lavarse las manos o tener un alcohol en gel siempre en la cartera o en el bolsillo. Claro, ¿no, sí? Le mandamos un beso a todo Santa Cruz que ya está con nosotros, como siempre, madrugando en la revista El Día, donde tenemos buen entretenimiento, pero también no puede faltar la información hasta las 9 de la mañana para que usted nos acompañe. El día de ayer estaba esperando la confirmación de la Federación de Empresarios Privados si es que acataban el paro, apoyaban el paro convocado por el Comité Cívico en horas de la noche, tipo 8:30, 9, confirmaron que van a estar apoyando el paro. El gobierno municipal, la alcaldía también acatará este paro. Vamos a estar hablando de toda esta información hoy en el día, por supuesto que sí, pero nos vamos a ir hasta... el otro lado del estudio, donde se encuentra Fabiana Saavedra. Hola, Fabi, buen día. Muy buenos días, chicos. Oye, si escucharan lo que dice el productor, la veo más delgada y cada día estoy más gordita. Pero de esta manera saludamos a la revista El Día de Bolivisión, toda esa gente linda que está levantándose a esta hora de la mañana, madrugando en realidad, juntamente con nosotros. Le agradecemos por su parte porque sabemos que es un sacrificio levantarse a esta hora de la mañana, pero lo que van a tener hoy día es mucha información, entretenimiento, tenemos especiales. Vamos a hablar sobre los beneficios del beso que tiene, obviamente, y le cuento que tiene beneficios para la salud. Beneficios. ¿Qué me dice Alexis? ¿Será que tiene beneficios para la salud? Tiene para la salud. Para lo sentimental yo creo que sí. Exacto, y por ahí creo que debe ir, ¿no? Cuando uno tiene tal vez algo positivo, la salud se acomoda. Así es. Sí, ¿no? La verdad. Yo creo que va por ahí. Yo pienso lo mismo también. Va por ese camino. Entonces. Exacto. Exactamente, entonces de esta manera nosotros arrancamos la revista El Día. Ya saben, manden sus mensajitos al 691-25-706. Y a quien tenemos que saludar al otro lado también es a nuestro querido Edmundo. Muy buenos días. Y Benjamín, está desde la cocina. Mira, con baile. Hola, con baile. Chicos, a ver. Arranca el jueves de Kumabi. Jueves de Frater y ellos lo saben. Mira la pinta. Sí, Benjamín Álvarez, Edmundo Gutiérrez, en la revista El Día. Sí, lo voy a aprender este paso, ¿eh? Eso. Ah, no, es así, ¿no? Este es Lenny. ¡Buenos días! ¡Vamos! Hola, Che. ¡Power, Benjamín! 6 de la mañana, parece que estamos despiertos de las 3. Sí. ¿De dónde vendrán, no? Oiga, ¿de dónde vienen? Mira esto, acá. Qué dúo dinámico. Acá está el secreto. Esto es lo que nos tiene activado. ¿Cuál es? Es un delicioso café recién molido. Ay, de rico. De la localidad de los cafetales de Buena Vista. Exquisito como el día de hoy. Así nomás te lo digo. Oiga, muy lindo día. Café. El café es el acompañamiento ideal, pero sobre todo, como muchas veces lo dice también el querido Alexis... ¿No quiere leche? Pelar los dientes y enfrentar el día con muchas ganas. Benjamín, ¿no quiere lechecita en polvo? Es de debe de haber, vamos debe a buscar. Por ahí, le voy a invitar. Oiga, por ejemplo, Benja, hoy tengo que pagar la cuota de mi casa. Ay. Y es
y es pues grueso. Tómese un café. La mitad o un poquito más se taja, digamos, y se machetea. Queda sin suelo. Pero igual tengo que pelar los dientes. Exactamente. ¿Se da cuenta? La magnitud. Sí. Claro. Usted llega al banco, claro, y no le van a dar un beneficio por llegar con mala cara. Pero probablemente le digan muy buenos días y muchas gracias si llega con una sonrisa. Sí, claro. Y se a mal tiempo, día, buena cara, como claro, dice el dicho, ¿no? Así es. Tres cosas para Alexis el día de hoy. Entonces, que sonría. Ya, uno. Que tome café, por favor, este riquísimo que ahora nos va a invitar Benjamín y no se lo van a acabar. Ya. Y tres, veces. Ahí está, vaya y bese a su esposa. Oye, ya lo más importante es poniéndose estaba. Bese. Tírele un pico, tírele un prende a su esposa, no sé, lo que usted quiera. Lo más importante, sí, chicos, lo que hizo Luis hoy en la mañana. ¿Qué hizo? Ore antes de salir de sí, su casa. Sí, importantísimo. Un agradecimiento para todos. Escuchen una así cosita es muy interesante. Ver, al mediodía escuchamos, estén atentos, porque si bien la temperatura, la verdad que uno nunca sabe de cómo se va a manifestar, pero por la humedad que hay, el mediodía tenemos un almuerzo de verano. Epa, bien interesante. Bien. Vamos a fusionar las sí, técnicas de pastelería. ¿Conocen los brazos de gitano? Conocen, sí, conocen. Uy, sí. Bueno, pero no dulce, sino salado. Salado. Bien salado, interesante. ¿Salado? Fresquito, sí, salado. Vamos, Alexis, venga. Salado, dice. Salado. Bien, salado. Vos tampoco. Salado. 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 Bien salado va a ser. Pero no por sal, sino porque no va a ser dulce. Venga, claro, pues va a decir ahorita. A los conductores que no quieren perder esa sonrisa, eviten pasar a las 9 de la mañana por la zona del Segundo Anillo y Santo Dumont. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque ahí se van a aglomerar los transportistas. Y también el Cuarto Anillo, Alexis. Cuarto Anillo Cambódromo. Cuarto Anillo Cambódromo. ¿Ese es hoy? Exacto. Van a salir en caravana, van a salir a en caravana por todo mañana, el Segundo Anillo y todo el Cuarto Anillo, ¿no? No agarre esa zona porque si no se le va a borrar la sonrisa. Alexis, ¿estás hablando de hoy o de mañana? Hoy. De hoy. Hoy marcha el sector de transporte urbano ahí en la zona de la Santo Dumont, entre Madre India y Santo Dumont, Segundo Anillo. Ahí se van a juntar y en la zona del Cambódromo de transporte pesado. Así que evite dato, esa zona a las 9 de la mañana. Y una consulta, una curiosidad. Para el día de hoy en horas. Oiga, de la tarde, ¿ha escuchado, no? Los colegios privados han convocado sí, las sí, seis promociones. Sí, sí, hoy sí, marchan, sí, ¿no? La iglesia también marcha. ¿Quiénes las nos marchan? Las comparsas también. Las comparsas también. Bien, vamos a estar hablando de toda esta información sin duda alguna. Tengo una consulta ciudadana. Sí, a ver. ¿La gente que hoy está marchando participa también mañana del acto sí, del paro cívico? ¿O son independientes las manifestaciones? Sí, sí, por supuesto, es gente que está de acuerdo, ¿no es cierto?, con el paro cívico y que están iniciando sus manifestaciones desde el día de hoy, pero lógicamente apoyan esta protesta. Sí. Las juntas vecinales, por ejemplo, no apoyan el paro cívico, pero hoy también van a salir en una marcha hasta la plaza principal. Okay. Exactamente. Gracias, buen dato. Este es un paro cívico movilizado, es decir, con bloqueos. Hay bloqueos en diferentes puntos del departamento. Vamos a estar desarrollando esa información. ¿Le parece, Benja? Sin duda me parece alguna, genial. Para que la gente sepa. Exactamente. Cómo, tenemos cómo, que prepararnos exacto, bien para dónde voy a ir a comprar mi churrasquito para no, mañana. No, no es para hacer churrasquito. No, pero nosotros trabajamos, somos servidores. Nosotros trabajamos normal para llevarle la información. Gracias, Benja. Un abrazo. A ustedes, los esperamos. Ahí nos vemos en la cocina de la revista El Día. Más adelante. Con un buen café arrancamos la mañana. Sí, arrancamos la mañana y como siempre queremos que usted esté muy bien informado. Y es así que le presentamos nuestros titulares. Información este día jueves 11 de enero, le informamos que anoche los vecinos de la avenida Beni y Primer Anillo llamaron a la policía ya que varias personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, además de estar atemorizando a los transeúntes. 8 personas fueron arrestadas y llevadas hasta la comisaría del Parque El Arenal para fines investigativos. En un control rutinario realizado por la policía en la zona del Primer Anillo y Avenida Beni, arrestó a 8 personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Entre ellos se encontraban mujeres, quienes en principio se resistieron al arresto. Posteriormente fueron llevados hasta la comisaría del Parque Arenal. Aparentemente estas personas se encontraban realizando escándalo y atemorizando a los transeúntes que circulaban por el lugar. Así que por seguridad, efectivos policiales procedieron a la detención correspondiente, ya que en horas de la madrugada esta zona es insegura, según informaron los vecinos, quienes ante el temor de recibir represalias no quisieron hablar ante las cámaras. Y entre las informaciones le vamos a contar que los bomberos rescataron a un perezoso que se encontraba justamente en el techo de una vivienda. Está en el barrio Alto Palmira. Los vecinos señalan de que no es primera vez que encuentran este tipo de animales silvestres.
Al llamado de los vecinos del barrio Alto Palmira, zona de la refinería de Palmasola, bomberos de la policía procedió a rescatar a un perezoso. Se ha constituido este barrio, al llamado a los vecinos, ya que se encontraba un animal silvestre deambulando en esta zona. Ahí en ese pequeño techo que tiene este domicilio. Claro, por supuesto, está expuesto a riesgos de sufrir ataque por parte de canes u otro tipo de animales. Claro, hemos movilizado un carro bombero para hacer este tipo de trabajo. Según los vivientes de la zona, el animal silvestre se encontraba hace horas en el techo de una vivienda. Además, corría peligro, ya que cerca de él se encontraban cables de alta tensión. En las cuatro, pues, los pelados pues, estaban sacándolo para que baje. Sí, una de esas, también llevaron uno. De aquí al frente había uno también de eso. Ya dos veces ya. Los bomberos señalaron que el pequeño animal será llevado a la unidad de esta institución. Posteriormente será entregado al zoológico municipal para que sea devuelto a la vida silvestre. Vamos a hablar de la situación de los trabajadores de la maternidad, quienes han anunciado un paro de actividades, justamente, más bien una huelga de hambre desde este jueves, exigiendo mayor infraestructura e ítems al gobierno nacional. Vencido el plazo de 48 horas que dieron al gobierno nacional y al no haber recibido ninguna respuesta a su demanda, trabajadores de la maternidad retoman sus movilizaciones. Mañana desde las 0 horas, huelga general indefinida a los trabajadores de la maternidad Percy Bolan. A las 7:30 de la mañana se instala el primer piquete de huelga de hambre con la presencia masiva de todos los trabajadores y a partir de este momento empezamos nosotros de mañana a movilizarnos y a marchar. Vamos a iniciar por lo menos unas 10 personas, si no es más, se ha decidido masificar en forma inmediata la huelga. Aquí en el hospital vamos a iniciar la medida, por lo tanto queremos anunciar a la población que solamente se van a atender los servicios de emergencia de la maternidad. El pedido es la construcción de un nuevo hospital que responda a las necesidades de los pacientes y la dotación de ítems. Depende del gobierno. Tienen que ser contratados 57 trabajadores con la ley 475 y 40 trabajadores con fuente de financiamiento GAT, que eso se ha comprometido la gobernación a hacerlo. 88 trabajadores para que la maternidad funcione normalmente, incluido la ampliación del servicio de neonatología que considera 10 camas. Y pedimos al comité cívico, a las organizaciones civiles, a las juntas vecinales, a la asamblea departamental, pronunciarse y venir en apoyo para que este movimiento no se dilate y no sea largo. La medida será de forma indefinida, mientras la ministra de Salud no busque dar una solución a la demanda del sector. Y vamos a cambiar de información, vamos a hablar que la alcaldía municipal comenzó con la refacción de algunos colegios en la zona norte que están deteriorados. Luego de que se diera a conocer por los medios de comunicación el deterioro de esta unidad educativa Los Sauces, ubicada en la zona norte de la ciudad, es que la alcaldía destinó a dicho colegio a trabajadores para que realicen la refacción correspondiente del lugar. Vino la prensa y fueron viniendo y viniendo, ya de allá vinieron ellos a trabajar. ¿Qué trabajo están realizando ellos ahora? Están empezando con la luz, pues, la luminaria, digamos, porque lo principal. ¿Luego qué más tienen que hacer? Pintar. Van a pintar, acomodar aquí el patio. ¿Hay alguna estructura quizá que deban refaccionar, algunas grietas en las aulas? No, las aulas también, una goterita que hay en ese curso de allá nada más, de ahí todo lo demás está bien. Asimismo, la encargada del establecimiento indicó que necesitan que personal corte el césped y también lleven aproximadamente 50 sillas nuevas para los estudiantes. Hacer limpieza, pues, toda esa grama que se ve fea, se monte y sacarme esa tierra que hay ahí porque de eso se llena todito de agua allá atrás. ¿Los bancos, las sillas para los estudiantes se encuentran en buen estado? Eso es lo que yo, digamos, he hecho un pedido a ver si la alcaldía nos concede, digamos, ¿no? De que nos trajeran un poco más de asiento porque nos faltaría asiento. ¿Cuántos asientos le faltan? Más o menos unos 50 que nos faltarían porque hay varios arruinados, ¿no? ¿Se espera que en estos próximos días se culmine ya con esto? Yo creo, eso esperamos, ¿no? Porque para no bregar al año con baja este año con los chicos y los asientos. Lo propio está sucediendo en otros establecimientos educativos de la ciudad, los cuales estaban deteriorados. La alcaldía se comprometió a arreglarlos antes del inicio de las clases.
Muy bien, dejamos de lado estos temas para hablar del carnaval, porque la comparsa Los Verdaderos Vanidosos de Valle Grande proclamaron a su reina Hilda Botton, quien será coronada este sábado. La soberana prometió alegría y entusiasmo en los días de Mojazú. De esta manera, Hilda Botton fue proclamada como reina de la comparsa Los Verdaderos Vanidosos. Este próximo sábado será coronada. Hildita, primero, estamos muy orgullosos de que hubiera aceptado nuestra propuesta y bueno, ella va a ser coronada este día sábado 13 en nuestro tercer festival de copas y coplas en la fraternidad Pontagrosa Villa Fraterna a partir de las 6 de la tarde. ¿No? Los esperamos a todos. Estoy muy contenta, muy feliz y les prometo mucha alegría en este carnaval y mucha mojazón, mucha alegría y sobre todo amistad, ¿no? Que de eso se trata el carnaval, pasarla con los amigos. Esta comparsa es una de las tradicionales de Valle Grande, así que su flamante reina invita a la población cruceña a disfrutar de esta fiesta. Sí, primera vez, estoy muy contenta y les prometo mucha alegría a toda la comparsa y gracias por haberme elegido reina. Que es un carnaval muy tradicional, la diferencia de aquí es que aquí están en garajes, allá la gente sale a las calles a bailar, es muy diferente, es muy bonito y se los aconsejo de corazón. Los Vanidosos esperan con ansias este carnaval 2018, ya que en estos tres días de mojazón reina la alegría y la tradición de las comparsas. Seguimos con las proclamaciones de la fiesta grande de los cruceños y esta vez fue el turno de los piratas, una de las comparsas más tradicionales de Santa Cruz, quienes proclamaron a Andrea I como su soberana, quien será coronada este día domingo. Carla Áñez, reina del carnaval cruceño, engalanó este especial evento. La comparsa Piratas presentó a su reina Andrea I. El domingo será coronada en la fraternidad Pontagrosa. La soberana derrochó alegría y entusiasmo en su proclamación. Contamos con como acto central la coronación de nuestra reina. Los invitamos a participar. Pasarán una tarde inolvidable. Tenemos muchas atracciones. Emocionada, ansiosa porque llegue ese día. Así que todos están cordialmente invitados este domingo 14 en el Festival de la Cerveza, donde contaremos con la presencia de la bellísima reina del carnaval y el acto principal que será mi coronación. La reina del carnaval cruceño, Carla Áñez, fue la invitada especial en este evento, como siempre mostrando su simpatía y la sencillez que la caracteriza. Claro que sí, los cajas valgazanes apoyando a la comparsa Piratas este domingo 14 de enero en la octava versión del Festival de la Cerveza y por supuesto vamos a coronar a la bella Andrea como la reina de esta comparsa. Mucha alegría, un carnaval inolvidable con un montón de recuerdos. Durante esta proclamación, las dos bellas soberanas prometieron dar todo de sí para que en esta fiesta grande de los cruceños reine la alegría. Y por ejemplo, bien, estas son las semillas del café. Sí, qué curiosidad. La curiosidad lleva al conocimiento intercambiado. No todos siempre saben de todo. Estaba preguntando a Alexis el origen. En realidad, el estado original del café es parecido a lo del cacao o el cocoa, que va en una semillota. Estas son las semillas del café. Claro. El café que tomamos a diario viene de esto. Exactamente, esto tiene un montón de otros procedimientos, el tostado, el torrado con azúcar, sin azúcar, las diferentes tipos de... Es más, todavía me acuerdo las tres nombres de las semillas, forastero, creo yo, y me olvido la otra, pero es impresionante, es un producto boliviano muy, muy bueno, la verdad que... No tiene recuerdo que envidiarle al mundo. En su oficina usaba un vaso y le ponía esta semilla y el aroma era el para lindo, aromatizar. Exactamente, el aroma del café. ¿Y qué tenés en el horno, Benja? Ah, sabe que viene hablando de aromas. Encontré unas papitas, estas papitas a chiquititas, ver. Las papitas andinas. Ah, las papines. Los papines. Los papines. Apenas un poquito de aceite. Y como tenía el horno prendido, porque vamos a utilizar horno, así que usted también en casa vaya encendiéndolo. Me adelanté a hacer una precocción porque en el desayuno me gustaría tener una especie de tortilla de papitas con algo ya, bien buenísimo. Interesante para que haya algo de proteína sin que sea directamente de origen animal. ¿Algo digamos de frutas también por este lado? Algo de frutas. Hay uvitas, ¿no? Relacionado al jugo más que nada, a un refresco astringente. Oiga, ¿cómo se puede hacer un jugo de uvas? De la misma manera que casi todos los jugos. Con agua. Digamos. Con agua procesando. ¿Y la semilla? Y eso. Y, eso, la semilla que es tan pequeña. Colarlo. Colarlo, sí, porque colarlo. Ponerse a sacar la semilla de uva es un medio... Dos días. Sí. No terminás nunca, ¿no? Es como contarle las antenitas a las hormigas. Un poquito así. Ayer me preguntó una señora, ¿cómo se dice joven? ¿El área o la área? El área. ¿El área? Sí. Sí, ¿no? El área. Ya. El área. Supongamos, este área, es mi área, ese es el área de ustedes. Área. Y el área de su casa es prender área. El horno, búsquese harina. Área, no área.
No, pues yo hablaba de mi amigo, el área, el Jorge Arias. El flaco Arias. El flaco. Por eso le digo, ¿quién va a jugar? Llámalo al el Arias. Bien, en casa vaya preparando harina. En este caso yo le recomiendo leudante o no. Y por aquí tengo, no puedo mostrar la marca. Ya, sí le voy a mostrar. ¿Levadura? Eso, fresca. Eso también es importante. Sí. El aroma. A ver. Recuerden no que gusta. Eso es un microorganismo. Sí, pero no estábamos preguntando si le gusta en este no, caso. Pero tiene, húmedo, ajá, ¿no? Tiene un olor así, ¿no? Exactamente. Medio tiene, raro. Es, medio recuerden raro. Que esto es un microorganismo. Sí, está acá vivito y coleando. Y lo importante es esto, miren. Ponerlo en la mano y apenas hacer una presión y se va deshaciendo. Se va harineando. Eso, ¿cómo es? El harineado. Se va harineando. Tengo acá un diccionario Canva de regionalismo, claro. Alexi. Harineando. ¿Vos sabés qué es apear? Apear. ¿Alguien sabe qué es apear? A ver. ¿O no? Bajar, en producción ¿no? Pregunto, ¿alguien sabe qué es apear? O ahí en casa, a ver si ya saben qué es apear. Te doy un ejemplo. A ver, a ver. Bajar. Andate algo. Al árbol. De Chachairú. Y apeate. Y apeate unos 50. Apeate es bajar. Andate al mango y apeate unas 40 para darle al vecino. Es fascinante el lenguaje y los regionalismos. Pase, señora, apéese ahí las mangas, saque. Y hay, va, apéese, venga. Apéese el micro y deme el asiento. Apéese. Y ahora, ahora este me gusta. Me pica el jasgo. Esa me enteré hace poco. Fue muy divertido porque me costó entender de qué se trataba. Y me encantaría saber el origen. Si en casa alguno de ustedes, aquellos que mantienen la tradición cruceña, nos pueden ayudar a conocer por qué viene el jasgo, sería buenísimo saber. Bien, ahí está, para que podamos revisar algunas palabras. Sí. Porque ser cruceño no es decir viva Santa Cruz, carajo. Bien. Así es, me dijo cuidar un señor, la ciudad también. Un señor es cuidar, mayor me dijo, amar. Exacto. Es revivir las costumbres, las tradiciones. Y no solamente en la época de carnaval, ¿no? Porque en la época de carnaval sí hay muchas comparsas que se visten con los trajes tradicionales, que salen el carretón. Oiga, me gusta, por ejemplo, el carnaval de la zona de la Villa Primero de Mayo, del Plan 3000, de la Ciudadela, en todo caso, porque es un carnaval tradicional. Salen en carretón, ¿no? En carretones, resguardando la cultura cruceña. Pero es increíble, el crecimiento demográfico fue tan abrupto que he visto fotos de los 60, los 50, donde se ven los jeeps de la Segunda Guerra Mundial y al lado está el buey. En pleno centro, sí. Con todavía su tierra, con su tierrita, o sea, las calles, con lodo. Pero es impresionante, estamos hablando de hace 40, 50 años atrás, que no es nada. Y tenemos esta metrópoli. Sí, que ha crecido mucho. Andando como un camión. Así que lo bueno. Lo único que falta, según los vecinos, es un buen sistema de drenaje. Ayer estuvo Evo Morales y Percy Fernández. ¿Aquí en la ciudad? Aquí en Santa Cruz. Sí, pero ya firmaron un acuerdo. Ya firmaron, ¿no? Ya le entregó el proyecto. Un proyecto que de una reestructuración el proyecto de drenaje. Del plan drenaje municipal. Así es. Que va a llegar a costar más o menos 1.100 millones de bolivianos. Maminga. 300 kilómetros de canales de drenaje. Pero me imagino que deben haber, es tan grande revestido. Santa Cruz, que deben haber lugares donde no solamente sean canales, sino van a tener que desviar hacia algunos ríos. Yo creo que es una muy buena noticia para la gente que cuando ve el cielo negro, comienza a temblar. No, la verdad. ¿Qué que vas sí. a hacer si el agua se te entra a la casa? Sobre todo que muchas familias, ¿no? Prácticamente lo perdieron. Exactamente, todo he estado colaboro con una empresa que tiene muchísimos trabajadores en la misma empresa y el día del diluvio ese inesperado, el 60% no pudo asistir a trabajar, estaban totalmente anegados y empieza un efecto rebote, ¿no? Le afecta el trabajo, afecta a la empresa, afecta a los clientes y que esta empresa brinda. A mí no solamente fue en los barrios alejados, como generalmente lo llamamos en general, así, en sino todo. También en el centro de la ciudad. ¿Verdad? O totalmente. En pleno segundo anillo, ¿no? Sí, para que usted sepa, por supuesto, los datos del tiempo, le invitamos a revisar el informe de AccuWeather a continuación. No le cambie, hay más. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, le saluda a su meteorólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y continuamos con bastante nubosidad en ciertas zonas del país, ya que tenemos un sistema frontal que se encuentra desplazándose hacia el norte, así dejando
lluvia y tormentas eléctricas en la zona fronteriza con Brasil. Ahora vamos a ver las condiciones alrededor del país y podemos presenciar que para Cochabamba temperatura alcanzará los 22 grados con algunas tormentas eléctricas aisladas, al igual que para Tarija 25 grados y Trinidad un poco más intensa la lluvia, la temperatura alcanza los 28 grados para este jueves. Ya la segunda parte de la semana laboral para Oruro y hacia Sucre bastante nubosidad y si tenemos la probabilidad de tormentas eléctricas, la temperatura máxima para Oruro de 17, Sucre 20, Santa Cruz 27 y para Puerto Suárez la temperatura de 31, una tarde un poco más cálida y una tarde también inestable con tormentas eléctricas la tarde de este jueves. Hacia La Paz 12 grados, algunos chubascos aislados durante la tarde del jueves, hacia Valle Grande 20 y para San Ignacio 28 grados. Vamos a ver las condiciones para La Paz, temperatura máxima de 12 grados con tormentas eléctricas y continuamos con el tiempo inestable durante la noche, la temperatura desciende a 3 grados, vientos de 13 kilómetros por hora y la humedad de 63%, así que la humedad un poco elevada. Hacia Cochabamba, temperatura de 22 grados con lluvia y tormentas eléctricas y lluvias la noche del jueves, 11 grados, disminuye el termómetro, humedad de 54%. Vamos a ver las condiciones en el pronóstico extendido para Santa Cruz, viernes un poco más estable, así que finalizamos la semana laboral en el pie derecho, 28 grados alcanza el termómetro, para el sábado 28 y una tarde más estable y bastante soleada. Muy bien, ya a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Estamos hablando del señor Aldo Terrazas. Él es dirigente del transporte urbano de micros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Él está aquí para comentarnos que acatarán el paro cívico llamado por el Comité Pro Santa Cruz. Por favor, coméntenos de qué manera se llevará a cabo su participación el día de mañana. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, el transporte urbano de micros, que somos aproximadamente 8.000 micros, el día sábado después de deliberar, después de analizar que el artículo 137 anulado por parte del gobierno nacional juntamente con el 205 no es suficiente para el transporte. Ahí existen otros artículos también que perjudican al transporte, lo criminalizan, el 212, el 214, el 32, el 155... El transporte, pues, todos los días sale a realizar una jornada laboral, a trabajar, a levantar pasajeros, trasladarlos de un punto a otro. Y en caso de accidentes, va preso el conductor, hay que hacer resarcimiento económico, inclusive el propietario. Tampoco no tenemos derecho a la protesta. Nosotros tenemos muchísimos problemas, tanto con el gobierno nacional como el gobierno municipal. Si bien trabajamos en coordinación, también tenemos muchas diferencias porque no existen muchas veces las condiciones. Y estos artículos nos coartan de muchos derechos y por lo tanto el transporte, a pesar de haber ido a la ciudad de La Paz a escuchar a la presidenta de la Cámara de Diputados juntamente con toda la Confederación, cuando llegamos acá a Santa Cruz y transmitimos que el transporte confederado no iba a parar, en Santa Cruz pues, se tomó la decisión de que no era eso lo correcto, Santa Cruz va a parar, no está de acuerdo con muchos de los artículos. Y nosotros hemos hecho llegar una nota a la ciudad de La Paz en la cual nosotros nos acoplamos al paro cívico como diferentes sectores, que algunos gremialistas, otros sindicalizados, en fin, el transporte urbano de micro, el día viernes va a acompañar el paro, no van a existir transporte público en las calles. Los choferes no saldrán entonces mañana con micros. Y esto para que la gente también se vaya preparando en casa porque ustedes están acatando, ¿no es cierto?, apoyando más bien el llamado del Comité Pro Santa Cruz. Tal vez algún mensaje que usted le quisiera mandar a la población, ¿no es cierto?, con respecto al transporte público. Sí, pedirles disculpas a nuestros usuarios, que son más, todos los días nosotros trasladamos 2 millones de pasajeros todos los días con la cantidad de micros que tenemos. Trasladamos a la gente más pobre en realidad, los trabajadores, obreros, estudiantes, en fin, ellos son los más perjudicados en este paro, pero pedirles disculpas a todos los usuarios, el día de mañana el transporte no saldrá a las calles, por lo tanto es preferible que no busquen algún medio porque no lo van a tener, un medio de transporte no lo van a tener, nosotros coordinadamente todo el transporte ha decidido suspender el servicio. Mañana no habrá micro desde la 0 hora hasta que concluya el paro.
sabemos que perjudica porque hay mucha gente que vive el día a día, pero nosotros también estamos en contra de algunos artículos que en realidad nos perjudican en su totalidad el transporte. Muy bien, muy importante entonces la información que nos ha dado el señor Aldo Terrazas, dirigente del transporte urbano de micros en Santa Cruz. Está confirmando que el día de mañana no habrá transporte público, no habrán micros en la ciudad de Santa Cruz para que usted tome sus precauciones. Esa es la información oficial que él nos acaba de dar en este momento. Muchísimas gracias por haber venido, por darnos esta información. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día de la Revista. A esta hora de la mañana establecemos contacto en vivo y en directo con nuestro colega Rolly Méndez, quien se encuentra en el mercado Abasto. Los comerciantes del sector carne no garantizan la atención para este viernes que hay paro cívico. Rolly, ¿cuál es la información que nos puede brindar desde este punto de la ciudad? Exactamente, Edmundo, como lo indicabas, los comerciantes del sector carne aquí del mercado Abasto no han garantizado la atención este viernes debido al paro cívico, debido a que algunas empresas que le trae la carne le han indicado que no llegará debido a los posibles bloqueos que hayan en carreteras. Para que no dé más informaciones, vamos a tratar de hablar del mundo con una de las comerciantes para que nos explique acerca de la atención mañana viernes por el paro cívico. Muy buenos días. Buenos días. Para mañana, por ejemplo, Sofía no va a fainear pollo, no va a haber pollo Sofía. Mairaneño, hemos hablado con una avícola, tampoco no va a fainear, así que yo creo que no va a haber mañana atención al público. Si no hay producto, no hay atención. La carne también no está garantizada. La carne no está garantizada porque los mataderos todavía no le han informado si va a haber faineo, si va a haber entrega o no, pero hasta el momento creo que se va a acatar el paro. Ayer los comerciantes se reunieron, indicaron que iba a haber atención, la atención iba a ser normal, pero hoy ya no se garantiza. No se garantiza porque son ciertos comerciantes, ¿no? Por ejemplo, acá nadie nos ha informado de esa reunión. Pero a lo que nosotros nos basamos en que si el producto no llega, no hay atención. Se acata el paro. Esta es la gente que dice, los comerciantes que indican de que mañana la atención no será normal, ya que algunos proveedores de la carne como de pollo han indicado que no llegará hasta este lugar. Señor, muy buenos días. ¿No se garantiza a la atención mañana en el abasto? No sabemos, no va a haber transporte, en qué nos vamos a movilizar para poder venir. Entonces, nosotros podemos venir a atender a la población, pero si no va a haber en qué movilizarnos, va a ser difícil también porque hay mucha gente que vive lejos, ¿no? Además, se quiere evitar problemas, quizás... También, porque no sabemos pues cómo va a reaccionar la gente. Pues nosotros por ahí estamos trabajando y vienen y nos quitan, nos saquean o hay algún problema, ¿no? Con la gente que van a... Estamos todos peleando por una causa también, pero de alguna otra manera también hay que apoyarnos, ¿eh? Porque yo creo que es para el bien de todos. ¿Más seguro que no hay atención? Yo creo que sí, más seguro. Esta es la opinión, Edmundo, de los comerciantes de este sector. También indicarle, Edmundo, que otros sectores como de verduras también han indicado de que la atención es incierta, ¿no? Para evitar problemas que puedan suscitar durante la jornada de este viernes. Perfecto, Rolly, muchas gracias por la información. A tomar en cuenta entonces para las personas que tengan que ir al mercado, lo hagan hoy día en el transcurso de esta jornada para mañana no quedarse sin la alimentación del día para poder mantener a su familia. No habrá transporte, no habrá abastecimiento de productos, así que hay que tomar precauciones. Rolly, nuevamente muchas gracias, manténgase atento hasta otro contacto y nosotros continuamos con más, quédese con nosotros. Para contarles rápidamente que el presidente Evo Morales, el alcalde Percy Fernández y la arquitecta Sosa ayer se reunieron en las instalaciones de parques y jardines. Médicos en una marcha llegaron hasta este lugar protestando. Morirán esclavos vivir. Médicos y plataforma de jóvenes llegaron hasta Parque y Jardines, donde se reunía el presidente Evo Morales con el alcalde Percy Fernández para protestar exigiendo la abrogación total del nuevo Código Penal. En marcha hasta este lugar. Así es, las movilizaciones no se suspenden, el sector de salud y el pueblo entero se ha dado cuenta que este código del sistema penal es atentatorio contra los derechos humanos y contra los derechos del pueblo. Vamos a seguir en lucha hasta que este maldito código sea abrogado completamente. Continúa y hay que apoyarlo
como pueblo tenemos que salir a las calles y no tenemos que dejar que la dictadura siga. La protesta solo duró una hora ya que no pudieron llegar hasta el ingreso principal debido al resguardo policial. Sí, sí, estamos llegando aquí a toda la abrogación, que se anule toda la abrogación porque este código penal no sirve para nada. Aquí estamos apoyando todo el colegio de odontólogos con toda la fuerza que tenemos aquí. Invitamos a toda la ciudadanía, de la gente que vean a llegar y apoyarnos porque esto no sirve ni uno, nada de la clase del código penal. Esta marcha en primera instancia se dirigió a la Feria Expo Cruz ya que el presidente del estado tenía en agenda reunirse con los empresarios. Ponga mucha atención porque en varios puntos de rutas troncales del departamento se van a realizar bloqueos, así lo aseguró el presidente y los comités cívicos provinciales en apoyo al paro cívico de este viernes. 15 provincias del departamento de Santa Cruz acatarán disciplinariamente el paro cívico, con movilizaciones y bloqueos convocados para este viernes 12 de enero. Los cívicos de 56 municipios ya han programado bloqueos en las principales carreteras de los 4 puntos cardinales del departamento. Vamos a bloquear, ya está todo coordinado, por eso esta conferencia de prensa para darle el respaldo al Comité Pro Santa Cruz, agradecer al vicepresidente, estoy aquí con la presidenta cívica de las provincias y con varios dirigentes, donde mañana vamos a arrancar. Aquí está Valle Sánchez, está Paila, está Cotoca, tenemos ya todo listo. Vamos a bloquear todo lo que es los valles cruceños, todo lo que es cordillera, todo lo que es la Chiquitanía, las dos ramas de la Chiquitanía, la línea férrea y el otro ramal que va a Guarayo y va a San Javier. Los bloqueos empezarán en Valle Sánchez y terminarán en Yapacaní en la zona norte. Además, en Aguardia, Mairana y otros lugares de la zona oeste de la ciudad. Se cortará la ruta a la Argentina en el sector de Camiri y en Cotoca en la ruta bioceánica. El Código Penal es solo una batalla. La primera de muchas para evitar que consoliden su dictadura. Queremos que respeten nuestro voto. La consulta ya fue hecha y la respuesta fue no. Siempre libre, cruceños seamos. El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó para el paro cívico este viernes 12 de enero en demanda de 3 puntos. El primero, exigir el respeto a la democracia. El segundo, respeto al voto del 21 de febrero. Y por último, la abrogación total del Código Penal. Y por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, minimizó el paro de 72 horas de la Central Obrera Boliviana. No fue contundente, así calificó el ministro de Gobierno, la movilización de la Central Obrera Boliviana en el país. En Santa Cruz, el paro no tuvo mayor repercusión. Sostuvo que las marchas no fueron multitudinarias. Más allá de estas movilizaciones urbanas y bloqueos esporádicos en algunas ciudades capitales del país, nuevamente, las rutas internacionales están absolutamente expeditas. La provisión de combustible en las refinerías es absolutamente normal. Todos los caminos interdepartamentales del país están expeditos. Los caminos interprovinciales están expeditos. Hay un bloqueo que mantiene en el retén de San Antonio en la salida de Potosí. Pero los camiones se han ubicado en una especie de cañadón y no obstaculizan las salidas interdepartamentales de Potosí. La autoridad de gobierno observa intereses políticos en el paro de la Central Obrera Boliviana, que no tuvo el impacto esperado. Lamentablemente para el señor Misma no ha podido garantizar el paro ni siquiera en su propio centro de trabajo, ¿no? Afortunadamente el país está funcionando, trabajando, desplazándose con normalidad y saludamos nuevamente la convicción de trabajo, de convicción patriótica del pueblo boliviano. El paro organizado por la Central Obrera Boliviana fue acatado por algunas regiones como Sucre, Tarija y a medias en Cochabamba y La Paz. Asimismo, el ministro de Gobierno aseguró que no se permitirán los bloqueos que interrumpan el libre tránsito como los anunciados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz para este día viernes. El ministro de Gobierno garantiza que las rutas troncales del país estarán expeditas. Esto ante el anuncio del Comité Cívico de un paro para este viernes, donde habrá bloqueos en la ciudad y otros puntos de las provincias afectando las rutas troncales. Pero cuando interrumpen la circulación, están afectando el derecho de libre locomoción de terceras personas y en esos casos la policía normalmente acude para persuadir y en último caso para ejercer coerción. Pero reitero, todavía vamos a evaluar cuál será la proyección para el día viernes. El ministro de Gobierno evalúa el paro anunciado por el Comité Cívico y sus movilizaciones en diferentes puntos. Sostiene que solo se trata de un grupo reducido de personas que se oponen al proceso de cambio. Hay un paro que yo no le llamaría cívico, le llamo paro político,
porque son cívicos que se esconden detrás de ese paraguas cívico, pero son políticos en realidad, políticos de ultraderecha, ultraconservadores, radicales, furibundos, opositores al proceso de cambio, conocidos por sus acciones desde el año 2008, sin mayor capacidad de convocatoria en el último tiempo. La policía recibió la orden de acuartelamiento ante el anuncio de la movilización cívica. Y quienes no van a acatar el paro cívico para este viernes son los comerciantes minoristas, porque aseguran de que el comité cívico no los representa. ¡No queremos paro! Este grupo de comerciantes de distintos mercados aseguraron que saldrán a vender a pesar de haber paro cívico. Los motivos serían que ellos no se ven identificados por el Comité Pro Santa Cruz debido a que no habrían sido apoyados por los mismos en los conflictos de traslado de mercados que se tuvo con la alcaldía. El comité cívico está disfrazado de la derecha. Si fuera el comité cívico, ¿dónde estaba el comité cívico? Cuando nosotros los gremialistas estábamos siendo pateados, golpeados por la otra gente. Nunca se han manifestado el comité cívico apoyándonos a nosotros. Aquí estamos todos los gremialistas, verdaderamente gremialistas. ¿Minoristas? Los que, minoristas, mayoristas. La verdad no nos ha apoyado, pues ese día cuando nos han sacado del abasto, mire cómo hemos sufrido, gritamos, llorado. Unión Juvenil Cruceñista juntamente con 1000 gendarmes estaba ahí. Lo han metido tractor, no han tenido lástima ni de los niños ni de las mujeres embarazadas. ¿Ahora ustedes van a vender el día viernes? Sí, vamos a seguir trabajando normal. Asimismo, resaltaron que no salir a vender el viernes les afectaría considerablemente a su economía, ya que es su forma de ganarse el pan día a día. No vamos a acatar paro, nosotros no estamos de paro. ¿Por qué? Nosotros queremos trabajar, nosotros al día vivimos trabajando. ¿Están de acuerdo con esta determinación entonces? No estamos de acuerdo. Nosotros queremos trabajar. Nosotros van de cada día ganamos. ¿Ustedes no van a cerrar los mercados? No vamos a cerrar los mercados porque el gremialista vive del día. El gremialista que no trabaja el día, ese día no come, compañero. Por otra parte, se conoce que el sector gremial del departamento de Santa Cruz sí acatará el paro dispuesto por el comité cívico. Así lo informó Roger Labardens, uno de los dirigentes de este sector. Muy bien, por otra parte, los maestros urbanos a nivel nacional la jornada de este miércoles llevaron a cabo un ampliado donde se declararon en emergencia en contra de los artículos 293 y 294 del Código de Sistema Penal y piden su derogación. Asimismo, indicaron que los próximos días ellos definirán sus medidas a tomar. Maestros urbanos a nivel nacional se posicionaron en contra del Código de Sistema Penal, específicamente por los artículos 293 y 294, los cuales, según su interpretación, criminalizaría las protestas, por lo que este sector se declaró en emergencia. Nos declaramos en emergencia porque estimamos que el Código Penal ha sido emitido, promulgado de manera inconsulta con los sectores y bueno, nosotros nos sentimos afectados sobre todo por este tema de las movilizaciones, ciertos artículos que afectan a la carrera docente, a la profesión, en este caso concreto del 293 y 294. ¿Por qué le afecta al magisterio urbano estos dos artículos, el 293 y el 294? En primer lugar está criminalizando, está penalizando el derecho a la protesta, es decir, existe una ambigüedad en la redacción de estos artículos que como que en el futuro ya no tendremos derecho ni decir que ni hablar por aquellos que no se animan a hablar. Y eso como dirigentes en el ejercicio sindical para nosotros es de vida o muerte. Por tanto, eso es suficiente razón para que nosotros demandemos ante la autoridad competente que se corrijan, se revisen, se deroguen. Asimismo, en el ampliado que se desarrolló la jornada de este miércoles, los maestros urbanos definieron que también tomarán medidas exigiendo el aumento de la pensión de jubilados. ¿Por qué no se jubilan nuestros profesores y colegas de 80 años, 75 años, 70 años, que ya en realidad a veces hasta, podemos decir, cansaditos ya, hasta se duermen en la clase y ya no hay calidad educativa en esas circunstancias? Pero no se jubilan. Pero no se jubilan principalmente porque la renta de jubilación es miserable. O sea, como no hay calidad de vida, por eso nosotros demandamos calidad educativa con calidad de vida. Es decir, si nos vamos a exigir calidad educativa, tiene que haber calidad de vida para aquellos colegas que ya tienen que descansar, ya tienen que ir en realidad a pasar al sector pasivo, pero no lo hacen justamente porque tienen todavía responsabilidades económicas y la renta de jubilación es demasiado miserable. Se espera que en próximos días se lleve a cabo otra reunión de dirigentes a nivel nacional para definir las medidas de hecho que tomarán en contra de los dos artículos 293 y 294 del Código de Procedimiento Penal, como también exigiendo una pensión más digna.
Por otro lado, el Colegio Médico indicó que el gobierno está incumpliendo el acuerdo firmado donde se indicaba que no habrían descuentos ni despidos. Esto en relación a las declaraciones de la ministra de Salud. Otros sectores también alistan movilizaciones para hoy día jueves, también en rechazo al nuevo código del sistema penal. La ministra de Salud, Ariana Campero, reapareció ante los medios de comunicación y aseguró que se mantiene invariable la decisión de aplicar descuentos a los galenos por los días no trabajados. A esto responde el presidente del Colegio Médico, Henry Montero. Vemos que nuevamente renace desde la ceniza la ministra de Salud, agrediendo lo que es el sector y hablando de decir que va a haber descuentos, despidos y que se está rompiendo un acuerdo con el ministro de Gobierno en este caso. Lamentable el accionar que está teniendo la ministra, desatinada en este momento, donde se está trabajando para poder disminuir este conflicto, pero salen la ministra de Salud con su balde de gasolina para poder incendiar aún más el conflicto. El gobierno está dando la razón, pero no puede ser que por otro lado nos despidan, por otro lado nos descuenten y nos amedrenten a los dirigentes, ¿no? Esta tarde también circuló una notificación de impuestos nacionales donde piden una serie de documentación privada y profesional del galeno. Es una clara política y eso va en contra también de lo que es el acuerdo, la persecución a los dirigentes. Por primera vez en la historia es que Impuestos Internos solicita sobre todo al presidente qué profesión tiene, qué actividad tiene, una información que seguramente la debe tener Impuestos Internos porque mi persona tiene NIT y tiene registrado todo mi accionar dentro de lo que es mi vida privada y mi vida pública, ¿no? A esto se suman las movilizaciones que serán retomadas por los demás sectores el día de mañana. Siempre el Colegio Odontólogo ha estado presente y no puede estar aislado en esta lucha que seguimos. El sector salud sigue de frente. Mañana estamos haciendo una marcha con todos nuestros camiones, va a ser por todo el cuarto anillo, no vamos a parar, como le dije, mañana en todo el cuarto anillo. Vamos a hacer tres grupos de sectores, un grupo va a estar en la avenida Doble Vía La Guardia, el otro va a estar en el norte y el otro grupo va a estar acá por la avenida Virgen de Cotoca, ¿no? El día viernes también estamos parando, pero el día ya de sábado tenemos otra reunión para enfrentar nuevamente si es con bloqueos o con otras medidas que se va a hacer. El conflicto pareciera complicarse día a día. Al momento son más de una decena de sectores que ya se han pronunciado en favor del paro cívico de este viernes 12 de enero. La mañana con 58 minutos, rápidamente vamos a saludar al diputado Henry Cabrera, quien es presidente de la Brigada Parlamentaria en Santa Cruz, para hablar de los diversos temas que se están viviendo en el país. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Bolivisión. Bueno, gracias, buenos días. Saludar al pueblo cruceño, todas nuestras provincias y un saludo especial siempre a la juventud que día a día aporta a nuestro país. Bien, diputado, para que quede claro el tema del código del sistema penal, se hablan muchas cosas, se habla que es un código que tiene mucha ambigüedad, se habla que es un código que no respeta la democracia, que viola los derechos humanos. Ustedes como gobierno nacional, ¿qué posición toman ante estas repercusiones? Bueno, efectivamente hubo una mala información por las redes sociales, también por los medios de comunicación. Nosotros queremos manifestarles siempre, este código del sistema penal, este código oficial de la Gaceta, es un código que siempre estará al lado de la población, respaldando a todo el pueblo boliviano
Imagínense, tenemos casi el 68% de personas que están en la cárcel, pero no tienen una sentencia. Simplemente son personas que están ahí por algún motivo, presiones familiares, algún robo de una garrafa o algo. Son clasificados como preventivos. Y los sentenciados, el 32%. ¿Con este nuevo código será diferente? Efectivamente, con este nuevo código lo que se quiere es que se pueda agilizar. Máximo el tiempo de que una persona pueda tener sentencia de 6 meses a 1 año. Lo que se quiere es acelerar los juicios, lo que se quiere es prácticamente resolver todos los juicios que están pendientes, pero además se pueda manifestar que la población ya no esté siendo chantajeada en las oficinas de algunos abogados, en los pasillos de los juzgados, sino se pueda resolver donde corresponde. Por lo tanto, este Código Penal siempre estará a favor del pueblo boliviano. Por lo tanto, les pedimos que puedan leer en su totalidad los más de 681 artículos, hoy 679, porque ya fue derogado el artículo 205 y el artículo 137, derogado en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por lo tanto, este código, nuevamente repetimos, les pedimos que puedan leer y también se puedan enterar y no así dejarse mentir por las redes sociales. Diputado Cabrera, ¿qué pasa con el tema del conflicto médico? Un conflicto que tiene dos partes, el gobierno nacional por uno y por otro lado el Colegio Médico de Bolivia. En este caso, en este conflicto, ¿quiénes son los más afectados? Es la población. Efectivamente, hace algunos días hubo una carta solicitada por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Aníbal Cruz, que manifestaba que debería firmarse un acuerdo con el gobierno. Fue firmado el acuerdo, se anunció oficialmente a nivel nacional, se suspendía ya el paro médico, tenían que retornar a sus fuentes laborales. Nosotros hemos visto con extrañeza que en Santa Cruz, el Colegio Médico de Santa Cruz, no acata la decisión a nivel nacional. Esto ya prácticamente queremos pedirle al doctor Henry Montero que pueda volver a su fuente laboral, que pueda instruir a los afiliados del Colegio Médico que puedan volver a las fuentes laborales, porque quien está afectado es la población, la gente que viene de las provincias, de los barrios, que tiene que acercarse a un hospital, a un centro de salud y prácticamente encuentra cerrado estas instalaciones y simplemente abierto algunos puntos de emergencia. Las personas mayores de la tercera edad que constantemente tienen que visitar los centros médicos, las mujeres embarazadas, los niños, niños con cáncer. Yo de verdad lamento mucho que estén sufriendo, porque vienen de otros departamentos, además, aquí al departamento de Santa Cruz. No solamente son atendidos los niños con cáncer de Santa Cruz, vienen de otros departamentos. Por eso pedimos públicamente, con mucha humildad y mucho respeto, que puedan suspender estas medidas. Ya fue derogado el artículo 205. La demanda que ustedes tenían ya está eliminado, en otras palabras. Ustedes ya no están dentro de este código del sistema penal. Por lo tanto, es el pedido, el clamor de la población que ustedes puedan retornar a los hospitales, a los centros de salud para que puedan atender. Diputado, en otro tema, el paro cívico nació tras el rechazo del la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional de dar efectiva a la reposturación del presidente Evo Morales. Mañana se acatará este paro cívico. En realidad ha sido convocada la población a acatar este paro cívico y son varios sectores que han brindado su apoyo, entre otros también que no lo harán. En este caso, ¿cómo califican ustedes esta medida antes de que se dé? Un paro cívico calculado políticamente en tiempos donde a ellos les favorece. Habían anunciado un paro cívico para después de, o antes del 21 de febrero. Como el Colegio Médico de Santa Cruz sigue acatando el paro médico, obviamente ellos anunciaron y adelantaron el paro cívico y también la población tiene que darse cuenta. Un paro cívico impulsado por partidos políticos. Ayer con nosotros retornaba o venía a Santa Cruz el señor Samuel Doria Medina, obviamente a dar las instrucciones para que se pueda llevar este paro cívico. Ellos hablan de democracia, hablan de libertad de expresión. Democracia no es simplemente ir a elegir a mis autoridades, ir a votar. Democracia es que yo como ciudadano me pueda trasladar de mi domicilio a mi fuente laboral. Democracia es que yo como joven estudiante pueda trasladarme de mi domicilio a las instalaciones o a la universidad o a los colegios o donde tenga que o a los institutos donde tenga que participar. Democracia es que como comerciante pueda ir a mi fuente laboral, porque los comerciantes, lo anunciaban en el medio de comunicación, trabajan día a día.
Si hoy no trabajo, hoy no como, hoy no llevo sustento a mi familia. Obviamente los que tienen salarios, nosotros podemos parar, no pasa nada. O los que tienen empresas, paran, no hay problema. Pero ¿qué es con la gente que trabaja día a día? Se preguntan los fabriles, van a tener la opción porque los empresarios manifestaban que no estarán acatando el paro cívico. Los fabriles tienen que trasladarse a sus fuentes laborales, a las empresas, para que ellos puedan trabajar. Pero nos hemos visto con que van a empezar a bloquear no solamente las rutas troncales de nuestro departamento, sino los accesos importantes a la ciudad de los barrios más alejados, el noveno, octavo, décimo anillo, que estarán queriendo ingresar al centro de la ciudad. Eso no es un paro cívico voluntario. ¿Cómo sería? Es un paro cívico obligado. Si supuestamente tienen el apoyo de todos los sectores, Santa Cruz quiere parar, ha pedido un paro cívico voluntario se decreta y se tiene que medir de acuerdo a la voluntad de la población. No obligar, no amedrentar, no estar bloqueando las calles, no estar pinchando las llantas de las personas que se trasladan en sus vehículos, no estar rompiendo parabrisas. Eso es un paro cívico obligado, un paro cívico que está amedrentando, un paro cívico que somete a la población. ¿Dónde está la democracia con la población cruceña por parte del comité cívico? Si tanto hablan de democracia, ¿dónde está la libertad de expresión? Si nosotros no respetamos el paro cívico, lo decimos públicamente, pero no estaremos acatando el paro cívico. La brigada parlamentaria estará trabajando normalmente. Anunciaron también que los bancos trabajarán normalmente y con seguridad que las unidades educativas, sectores sociales como los empresarios, gremialistas y otros también estarán asistiendo a sus fuentes laborales. Por lo tanto, hoy nosotros a las 10 de la mañana estaremos visitando al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y estaremos hablando a nombre del 50% de los bolivianos, si quieren hablar del 21 de febrero, y hablando de la primera mayoría, si quieren hablar políticamente del 12 de octubre del 2014, que fuimos elegidos como parlamentarios. Por eso somos presidente de la brigada parlamentaria. Le vamos a pedir que pueda respetar a la población que quiera trasladarse a su fuente laboral, pedirle que pueda respetar a cada uno de los ciudadanos, hombres y mujeres, que no están de acuerdo con este paro cívico. Y le vamos a pedir que no exista maltrato, amedrentación o se esté dañando la propiedad privada como los vehículos de las personas que se estarán trasladando. La policía ya ha manifestado que estará abriendo los ingresos troncales a nuestra ciudad, a nuestro departamento, y por lo tanto este paro cívico, si tiene que ser contundente, si quieren que sea democrático, dejen que la población voluntariamente se exprese y se manifieste el día de mañana, si están o no de acuerdo con el paro cívico. Perfecto. Palabras importantes del diputado Henry Cabrera, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, justamente hablando de estas movilizaciones que se van a registrar en la ciudad de Santa Cruz el día de mañana y el conflicto sobre el Colegio Médico y el Gobierno Nacional, entre otros sectores que se encuentran movilizados. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Simplemente recalcar, nadie tiene el derecho de quitarle la libertad de asistir a su fuente laboral o de expresar un rechazo en nuestro país. Es un país democrático, tenemos la libertad de expresión y por lo tanto mañana la población, ustedes deciden si están de acuerdo con el paro cívico o no. Por lo tanto, ustedes son las personas que estarán manifestando pacíficamente cuál va a ser la voluntad del pueblo cruceño. Sobre este tema, el ministro de Gobierno anunció que se desbloquearán las vías, que se garantizan vías expeditas del departamento y de la ciudad. ¿Conoce algo sobre si es que se va a proceder a un desbloqueo en estas zonas? Nosotros, el ministro de Gobierno ya ha anunciado, no estará permitiendo, es que no está permitido. La constitución política del Estado nos garantiza el traslado de un punto a otro. Tenemos todo el derecho de trasladarnos nosotros. Por lo tanto, si el paro cívico es contundente, háganlo democráticamente. Y perfecto, no se tiene la obligación de estar bloqueando. Por lo tanto, todas las personas del departamento de Santa Cruz tienen la libertad de trasladarse de un punto a otro. Bien, agradecemos al diputado Cabrera por esta entrevista. Entre tanto, nosotros seguimos con más para usted. Muchas gracias. Muy bien, ahora nos trasladamos en vivo y en directo con nuestro colega Rolly Méndez, quien se encuentra en Diprobe, ya que han aprehendido algunas personas acusadas del robo de un motorizado. Rolly, ¿cuál es el informe desde este lugar? Exactamente, Edmundo, desde Diprobe, el coronel Freddy Zárate es quien nos dará información acerca del robo de un vehículo, de un domicilio, además de pertenencias como joyas. Coronel, muy buenos días, se han aprehendido a dos personas. Tenemos dos personas aprehendidas. Fin de año es época de vacaciones. La policía siempre recomienda que alguien se quede en casa, cuidado.
No fue el caso en el condominio Millennium Séptimo Anillo Banzer, propietarios de la casa asignada con el número 51. El fin de semana, Ana Paola Marín, empleada que trabajaba en la casa 50 el año pasado, asiste a este condominio objeto de libar bebidas alcohólicas con algunos vecinos de este condominio. Ahí se entera que los propietarios de la casa 51 viajaron de vacaciones, todos. Ella se mete al interior de la casa, toma posesión de la misma cual si fuera propietaria, prende el televisor, se mueve como si fuera la dueña, y ahí encuentra dos llaves de las dos movilidades que se encontraban en el garaje. Ella se hace de un vehículo, lo enciende y se lo saca. Y lo maneja como si fuera propietaria durante todos estos últimos días. Llega los propietarios, uno de ellos a Santa Cruz, se percata del robo, denuncia a DIPROVE, y DIPROVE desde el día de ayer que conoce el caso, se moviliza objeto de investigar. Y hoy en la madrugada, Ana Paola Marín, en compañía de Bismarck, su enamorado, vuelven a la casa a objeto de llevarse el segundo vehículo con estas llaves, ¿verdad? Y es ahí cuando se los aprende y se los conduce. Y ahí es cuando en la casa 50, donde trabajaba Ana Paola Marín el año pasado, y donde se produjeron robos de objetos de la casa, objetos de valor, que seguramente la propietaria va a cuantificar, se encuentra en su poder la cartera, la billetera, la licencia de conducir, una tarjeta Visa y un gorrito azul que pueden ver ahí, que es del hijo de la propietaria de la casa 50. Entonces se trata de un típico caso de la empleada doméstica que se gana la confianza de sus empleadores para robar. Ella tiene ya tiene antecedentes en este tema. Es la primera vez que se anima a robar vehículos. Ahora va a enfrentar cargos por robo de vehículos y después va a ser remitida a los TUSEX para que se haga cargo de responder por el robo de objetos de la casa 50. ¿El joven qué participación tiene? El joven es el enamorado de ella y él vino a la casa a objeto de llevarse el segundo vehículo y con actos manifiestos, actos claros, evidentes, que pretendían llevarse el segundo vehículo, es que fueron aprendidos. ¿Este es el vehículo de lujo? Este es el primer vehículo que se llevan a Paola y volvían por el segundo. Y es ahí cuando son aprendidos y ahora están y van a ser puestos a disposición del Ministerio Público y autoridades judiciales como dispone la ley. Usted escuchó Edmundo, esta es la información que le podemos brindar desde aquí de DIPROVE. Perfecto, Rolly, muy bien, muchas gracias por el informe. Ha quedado muy claro entonces la forma como estas personas operaban para tratar de robar, para primero robar un vehículo y posteriormente tratar de robar un segundo, pero ya es ahí cuando son aprendidas estas dos personas, quienes pasarán a disposición del Ministerio Público para definir posteriormente su situación jurídica. Rolly, muchas gracias, manténgase atento hasta otro contacto en vivo y en directo y usted puede quedarse con nosotros, tenemos más en la revista Al Día. Así es, Edmundo, continuamos con más en la revista El Día y ahora tengo que presentarles al doctor Omar Gandarilla, él es miembro del Comité de Crisis del Colegio Médico de Santa Cruz, quien nos acompaña esta mañana para hablar de diversos temas en relación al conflicto que tienen los galenos en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en este día. Muy buen día, gracias por la invitación. Doctor Gandarilla, se cumplen 50 días de paro, ¿no es cierto?, de los médicos en Santa Cruz. Antes que nada, la pregunta que seguramente muchas personas quieren oír de su voz, que es una voz oficial, ¿por qué ustedes no acataron, por qué no se unieron a este acuerdo que realizó el Colegio Médico de Bolivia con el gobierno? Primero porque inicialmente nuestro pedido de abrogación del artículo 205 del Código Penal, pues era porque no habíamos hecho realmente una lectura de todo el código y posteriormente, a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que el artículo 205 era muy poco para reivindicar, porque habían otros artículos como el 293 y el 294 que penalizan la protesta. Por consiguiente, el artículo 205 es casi nada en relación a lo que representa el Código Penal para las libertades ciudadanas.
Es por eso que se ha visto de que actualmente no solamente el Colegio Médico como institución, sino otras instituciones organizadas y además el pueblo en general se ha dado cuenta de que este Código Penal es una imposición donde le quita todas las libertades a las personas en general. O sea que no es un problema ahora de una sola institución o de varias instituciones, es el pueblo que se va a sentir posteriormente sin libertad de poder pensar, de poder expresarse libremente. Y antes la intervención del presidente del cuerpo legislativo de Santa Cruz hablaba sobre democracia. Me parece de que es bueno que se hable de democracia por un parlamentario del partido oficialista, pero realmente en este país se está perdiendo la democracia. Existen algunas situaciones que nos dan la pauta de eso. Y este Código Penal es el medio para destruir totalmente la democracia y conculcar totalmente las libertades. Doctor Gandarilla, volviendo al tema del acuerdo firmado en primera instancia del Colegio Médico Bolivia con el gobierno, en este acuerdo se afirmaba que no habrían descuentos ni despidos, sin embargo la ministra Ariana Campero ha dicho que sí se realizarán los despidos porque día no trabajado es día no pagado. ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto de esto? ¿Y qué han dicho sus colegas en el resto del país? Sí, era nuestra preocupación, especialmente por la persecución que de acuerdo a los antecedentes de este gobierno sabíamos que se podía dar. Y hay una muestra de eso porque ya nuestro presidente está siendo perseguido en forma real a través, por supuesto, de instituciones básicas del gobierno como impuestos internos. Entonces, los descuentos en general, pues tampoco deberían ser porque una institución del Estado no puede determinar cuándo un paro médico o un paro de cualquier sector es legal o ilegal. Esto debería determinar la justicia ordinaria, no el ministerio, no el gobierno, porque se convierte en juez y parte. Por supuesto, nunca va a haber un paro legal o una huelga legal para cualquier gobierno. Doctor Gandarilla, coménteme acerca de la notificación que recibió el doctor Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, de parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Sí, recibió una notificación tratando de investigar sobre su vida privada, sobre aspectos que antes nunca se hizo y que no se hace en general. Pero en este caso, el doctor Montero, al ser nuestro presidente, él acata las decisiones de las bases. Él no actúa en forma autónoma decidiendo qué es lo que se hace y cuál va a ser las decisiones que va a tomar todo el Colegio Médico. No es como en un gobierno, donde el presidente o las autoridades ordenan e instruyen a otras autoridades designadas a que acaten y a que obedezcan. En este caso, nuestro gremio decide y el presidente tiene que ser el portavoz de estas decisiones. Entonces, el doctor Montero no tiene ninguna responsabilidad en todo lo que se está haciendo hasta ahora, sino son todos los colegas, los profesionales de salud que formamos parte de este gremio. Doctor Gandarilla, para finalizar la entrevista, si usted nos podría comentar cuál será su participación en el paro cívico para el día pautado, para el día de mañana 12 de enero, llamado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Sí, nosotros vamos a participar activamente del paro porque tenemos que estar del lado de nuestro comité, somos parte, una institución que forma parte del directorio del comité y creemos de que esta medida es necesaria para llamar la atención, en especial de nuestro pueblo, de nuestra opinión pública y también tratar de darle una muestra al gobierno de que la población no está de acuerdo con las decisiones que se han tomado, con las imposiciones que se hacen, en especial a través de las normas que tratan de destruir lo más preciado que tiene el ciudadano, su libertad.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Omar Gandarilla, miembro del Comité de Crisis del Colegio Médico de Santa Cruz, por acompañarnos esta mañana. Hoy día cumplen 50 días de paro. Y bueno, muchísimas gracias por toda la información vertida. Muchas gracias a usted. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día La Revista. Bienvenidos. Ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Así es. Jueves. Oiga, ya estamos llegando casi al fin de semana. Estamos llegando al fin de semana, es verdad. Espero que mañana sea un día totalmente tranquilo. Esperamos, la verdad. Nosotros vamos a estar acá informando, tratando de divertir, aunque nunca son días divertidos cuando uno tiene que llegar a este. Totalmente. Muy bien, aquí vamos a estar entonces. No es vamos para a estar de la allá. Cocina, es para cívico, no para de la cívico, cocina. No vamos la cocina. A estar de un churrasco cívico. Así que, en fin, bien, muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí, y por qué? En la cocina de la revista El Día, para dar inicio ya mismo al desayuno en tan solo 5 minutos. Y arrancamos entonces en 3, 2, 1. A Dianchi. Oiga, ya está el tiempo. Con buena se música, el tiempo, ¿no? El meneito, un meneito, un meneito. Oiga, ya cocinemos, por favor. La gente no, está esperando. Se nos va el tiempo y después se quejan que Benjamín. El tiempo no se va, simplemente pasa. Entonces, mire, por un lado, me voy a tomar el tiempo. Vení, querido Marco. Esto es muy bueno. ¿Qué es eso? Es agüita de pepino con limón. Altamente hidratante. Refrescante también. Refrescante. La tutti frutti. Lo vamos a ir poniendo para que se vayan las copitas. Edmundo, ¿me hace un favor? Dígame. Hay 3 copas en el freezer, por favor, si las puedes sacar. Ahora mismo. Tenemos un desayuno bien, bien, bien diverso. Oiga, ¿cómo hizo eso? Simplemente sirvió agüita en una jarra y le incorporó ahí el limón. Primero agua bien fría, agua estruja bien limoncito, deje los limones adentro, ya. Lave bien los pepinos, sin piel, láminas de pepino y lo deja reposar. Se lo recomiendo, no se va a desilusionar. Ya están las copitas. En esa copita vamos a jugar con una con un triunvirato de sabor. Una base de... ¿Qué tiene esto, Benjamín? Ahí vamos. Esto es lo que le vamos a poner primero. Esas son unas uvas al azúcar, nada más. Uvas a temperatura, mientras usted hace algo, va preparando alguna cosita, le prepara otras cosas a los niños que se van... Ahí es está, decir, que se van a jugar porque están de vacaciones. Las uvitas y azúcar y ahí ya se va. Nada más. Nada más. Ya. Nada más. Si les quedaron algunas uvitas que se pasaron un poquito, ese es lo ideal. Luego vamos a hacer una capa de crema chantilly y terminamos con ayuda, una granola ideal. Por otro lado, la parte salada. Cuando empezamos le mostramos con Alexis que habíamos encontrado unos papines chiquititos. Acá estaban, los metimos al horno. El horno está precalentado para el mediodía. Huevito, miren de interesante y de fácil que es. Tengo huevo, le voy a aumentar queso rallado, que es... ¡Ah, vamos con todo! Ahí está Benjamín ya. Todo, buen desayuno, buen desayuno. Mira dónde me lo deja este señor. Para allá, por favor. Este lado, para allá. En la cara me lo puso. Papitas precocidas. Benjamín está haciendo una tortilla. ¿Cómo de hizo patatas? Esta cremita, Benjamín? Y, o sea, las tortillas son ¿cómo muy hizo esta crema? Esa es crema chantilly. Es crema de leche con azúcar y nada más. Mezclamos. Y acá un detalle. ¿Cuál? Venga a ver el mundo, Nicole. A ver, dígamelo. Para que la tortilla llegue y pueda ligar, tiene que el huevo llegar a abrazar todo. Y en ese caso a usted le falta, lo único que tiene que hacer es aumentar uno más. Así de simple. ¿Ya? Otro más. Abro mi compuerta, allá se fue. Y ahora, en sartencito calentito, no batir, mezclar. Mezclar. Ya, mezclar. ¿Qué diferencia hay entre batir y mezclar? La energía. La energía, el movimiento, en el caso de los huevos, ya alguna vez lo hablamos, pero lo repetimos. Ya. Tanto la clara y la yema tienen propiedades emulsionantes. A través del ejercicio mecánico encontramos reacciones químicas diferentes. Entonces. Así que ya sabes, señora, no bata, mezcle. Por si depende. No le quedó claro. Si quiere emulsionarlo, lo debe hacer. Bien, aceitito, ¿dónde está? Aquí. ¿Cómo vamos el tiempo, Edmundo? Pues vamos bien, por ahora tenemos 1 minuto y medio. Guarda acá, con 25. Ojo, que ahí si está. Hay agua, puede saltar. Y vamos con nuestra primera y chiquitita tortillita.
Bien, ¿ve? Sartén calentito, lo que nos permite es hacer la base, que es fundamental, de la tortillita. Ya. Pero no, usted dice que tiene fuerte, que abrazar todo, ¿no? ¿Le va a echar otro huevo encima? No, relax, baby. Bien. Hicimos unos pancitos temprano. Tempranito, amasamos. Acuérdense que son bien sencillos. La técnica de panificación que ha enseñado Benjamín constantemente. Tuvimos una semana entera aprendiendo estas técnicas. Y tienen... Buenísimo. Luego le incorporo... granola al final, parte nutritiva. Yo voy a ir probando esto. Oiga, hay de todo en este desayuno de 5 minutos para que usted también lo tome en cuenta a esta hora de la mañana. ¿Y sabe qué? Se ponga el cronómetro y sobre todo el desafío de poder realizarlo desde su casa. Hay dulce, salado, hidratante, hay de todo. Me gusta más lo dulce. Sí, yo también me voy más por lo dulce. ¿Sí? Bien, toma el mundo. Dígamelo. Melo. Qué rico, miren. Usted en su casa no se quede deseando, hágalo ya mismo con ingredientes que tiene. Ahí, claro, rico, también hay cafecito. Cafeciño. ¡Oh! Se nos acabó el tiempo. Ahí vamos. Yo sí me di cuenta. Ay, mira, mira lo que me hiciste hacer al mundo. Bueno, justo yo terminé. Tomás, llévalo eso para ahí, por favor. Lo que me hiciste hacer, me hice yo. Pero si hay alguien, hay que culpar a alguien, dale. Llevá, por favor, al mundillo. Ok. Ya. El mundo después se va a la móvil corriendo con la energía, se come todo acá. Ustedes no saben lo que es este joven, por Dios. Prefiero darle, pagarle la universidad en Boston. Agua refrescante, que es justamente con pepino y limón. Tenemos también esto que vendría a ser un postrecito con crema chantilly. Lleve eso, por favor. Tenemos también un dulce con uva y tenemos granola, además de un buen café acompañado de... otra unas más. Tortillitas de papa con huevo y un pancito. Acá hay otro, acá hay otro. Oiga, este miren, desayuno realmente es de campeones. Vamos miren a ponerle esto por aquí. Y aquí está, mire, la tortilla de patatas. Con el pancito que nos ha hecho Benjamín. Aquí hay otra tortillita también. Muy ¿qué bien se llamaban esas papitas, la chiquitita Benja? Los papines. Papines. Se lució ahora, ¿no? Benjamín, como siempre dice. Ahí está. Bien, a ver. Hay de todo. Voy a traer dos tenedores que no llevamos. Véngase por acá, Benjamín, lo estamos esperando. Vamos, porque vamos, este vamos, es el vamos desayuno de 5 minutos. Así que hágalo en casa, no se quede con el deseo. Así que vaya ya mismo a su heladera y saque todos los ingredientes que tenga. Exactamente, sea creativo y alístese para mañana. Sí, trate de adelantarse para evitar problemas. Pegue una buena mise en place. ¿Qué voy a cocinar? Compre hoy, alístese. Prueben la agüita de pepino con limón, se lo garantizo. Ah, yo voy a probar este pancito que se ve delicioso. A ver, ¿qué tal? A ver, díganos qué tal. No, es que esto a mí me encanta. La pasión. A ver, yo voy a probar, nunca he probado. Vamos a ver qué tal está. No, no me culpen si hago cara rara. La hace normalmente. Está muy rico el pan. Es gigote. No estoy acostumbrado a tomar cosas ácidas. Me hizo, como decimos los gamas, me hizo la cara chico. La cara chico, vieron, tiene un estilo gigote para tomar. Muy bien, oiga, buenísimo. Delicioso, me gustó el pan. Espera, voy a probar esto, mamá. Ya, ahí ya. A ver. Ahí está, espectacular. Bueno, buenísimo este desayuno que hemos hecho en tan solo 5 minutos. Ya volvemos un ratito. Dale. No te vayas sentimiento. No te esto fue el desayuno en 5 minutos. Muy bien, momento de hablar del Rally Dakar 2018, la competencia del deporte tuerca más duro del mundo. Justamente hoy ingresa al país desde Perú, inició en Perú, pasa la frontera con Perú, ingresa a Bolivia y va a pasar por la ciudad de La Paz. Está todo ya armado, el palco oficial, y para conectarnos y conocer cuál es el ambiente a esta hora de la mañana en el estadio Hernando Siles, en los predios, se encuentra nuestro colega Yanmar Sánchez para darnos más detalles. Yanmar, por favor, ¿cuál es el movimiento que se genera en la zona? Alexis, compañeros, muy buenos días. Hace frío en la ciudad de La Paz. Realmente estaba muy antojado de su desayuno en 5 minutos, así que, bueno,
Ya voy a estar visitándolos allá para que puedan hacerme probar alguna de esas delicias. Contándoles, acá en el Estadio Hernando Siles se ha armado el palco principal para esta competencia del Rally Dakar versión 2018. Hay mucho movimiento de gente ya por el lugar, especialmente de policías. La seguridad está brindada, se han cerrado muchas vías y lo que ustedes tienen en pantalla en este momento es el palco oficial, el lugar donde van a llegar los máximos competidores de todo el mundo. Aquí muy privilegiados los paseños de poder recibir a estos grandes competidores, como lo decía. Y bueno, el Estadio Hernando Siles ha sido cerrado. Varias vías que van a conectar justamente a este lugar también han sido cerradas. Se espera que los competidores lleguen a partir del mediodía, a más o menos arribando a las 3:30 de la tarde. Y bueno, todos están esperando, hay mucho movimiento económico también, las graderías se han armado, están vendiendo muchos paraguas, muchos ponchillos, la gente está expectante, hay horario continuo aquí en La Paz, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que la gente pueda venir a ver esta competición que prácticamente está esperada por muchos. Y bueno, alegra a todos los paseños y por qué no decir a los bolivianos que se preparan para recibir la competencia más dura del planeta. Muy bien, estamos viendo imágenes, Yanmar Sánchez, de toda la infraestructura que se está armando. Se conoce que esta rampla que estábamos viendo hace minutos atrás, donde los competidores van a pasar, es una rampla que tiene dimensiones internacionales y con las exigencias, por supuesto, que llevan los organizadores del Dakar. Todo está muy bien sincronizado, todo está bajo las reglas. Se ha podido, ya en días previos, porque se ha armado este palco ya hace un tiempo atrás, ya varios días. Entonces, todo está bajo regla, esperando a los competidores que van a llegar, como bien te decía, a partir del mediodía. Bien, es la sexta etapa de la competencia más dura del planeta y justamente en esta etapa los competidores ya comienzan a agarrar velocidad dejando el desierto, ingresando a zonas montañosas. Yanmar, ¿se conoce si autoridades, qué autoridades más bien van a estar presentes en este palco oficial, en este evento? Lo que se sabe ya y de por hecho es el Ministerio de Culturas. La ministra de Culturas va a estar recibiendo acá a los competidores. Se habla también de que el presidente Evo Morales estaría recibiendo a prácticamente estos competidores, bien lo repito, para que puedan arribar a la ciudad de La Paz. Y bueno, se espera la presencia de todas las autoridades gubernamentales. Va a haber mucho movimiento musical, van a haber grupos, van a haber bailes también. Se espera la gran diablada que va a estar bailando acá en el centro del, como lo decíamos, en el estadio. Bien, justamente una entrada folclórica se va a armar en esta zona que usted nos estaba mostrando. Esta es la zona del Estadio Hernando Siles en la ciudad de La Paz, en Miraflores, justamente 15 horas aproximadamente. Los ojos del mundo van a estar en este punto con la llegada de los pilotos del Rally Dakar, que el tema de los pilotos bolivianos, Yanmar, no le está yendo muy favorable por diferentes accidentes y problemas que tienen en la competencia. El mar, la gente, el movimiento, ¿a qué hora se va a cortar las rutas? Porque vemos que todavía los vehículos siguen circulando por la zona. Vemos circulando todavía algunos vehículos que vienen por la avenida Camacho, justamente la que va a ser cortada a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, es lo que nos han dado un reporte acá, la Policía Boliviana Tránsito específicamente. Así que tome sus previsiones, ya lo decíamos, bueno, aquí en La Paz, allá todos expectantes cómo estarán para recibir el Dakar, que lo van a ver seguramente por televisión, pero 10 de la mañana se corta, todavía hay circulación de vehículos y bueno, como lo decía, 10 de la mañana se corta. Bien, hay artesanos de la Feria Las Citas que van a regalarle un equeco y guirnaldas con billetitos tradicionales de la feria, justamente, que ya es patrimonio cultural de la UNESCO, alguno de los competidores. Yanmar, vemos el arduo movimiento que está llegando a la zona y los comercios están permitidos en el lugar, Yanmar. Los comercios están permitidos desde, como les decía, las graderías que se están armando, las últimas. Va a haber mucho movimiento en lo que se refiere a comida y también la venta que ya se está realizando de paraguas y ponchillos, porque acá en La Paz está lloviendo, Alexis. Está lloviendo, hay un clima un poquito, bueno, frío, pero nada va a calmar para que la gente pueda venir y disfrutar de esta competición. Bien, Yanmar, si esta es una competencia, sin duda alguna, de mucho espectáculo, de mucho dinero, una competencia de mucho sacrificio por parte de los competidores que participan en ella. El país está pasando por una realidad que hay que conocerla. ¿Qué se conoce sobre esto? Si hay manifestaciones,
se hablaba de algunos bloqueos. ¿Ya se está manejando este tema? Por el momento, nada, Alexis. Anoche existía una manifestación, bien lo informábamos también, pero eran ciudadanos que, bueno, estaban protestando por diferentes cuestiones, pero el día de hoy se tiene también el resguardo de la policía boliviana, que va a estar en las principales rutas de acceso, también para, obviamente, el resguardo de las personas que van a venir a disfrutar de este espectáculo, que prácticamente nada tiene que apañarlo, porque realmente es algo que en La Paz lo vamos a disfrutar de manera, pero muy, muy, muy esperada. Bien, Delmar, justamente hablamos de los conflictos políticos que vive el país. Muy aparte de esto, como cruceños también se lo comparto, mucha gente anhela que el Dakar pueda pasar por tierras orientales. En este caso, el privilegio es de la ciudad de La Paz, los paceños justamente. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el sentimiento de la población al ver semejante infraestructura y que los ojos del mundo estén fijados en la ciudad maravilla? Lo maravilloso de esto, como bien decías, es que la gente va a, bueno, hay horario continuo. La gente ha pedido prácticamente o ha aplaudido esta medida, ya que a las 3 de la tarde van a poder salir de sus oficinas y venir a disfrutar del Rally Dakar. Y bueno, lo que ahorita tenemos, no tenemos muchas personas que estén esperando la competición, lo que sí tenemos es personas que están, bueno, yendo a sus trabajos a velocidad Dakar en este momento, porque están, bueno, ya algunas atrasados, pero lo que no tengo en este momento son personas esperando, las que se van a venir seguramente, como bien te decía, a partir de las 3 de la tarde, porque ahí el horario continuo se termina y desde sus trabajos y vienen ya para el Dakar. Perfecto, el día viernes 12 de enero será el descanso de los pilotos, quienes reposarán y tendrán una jornada para poder poner en punta las máquinas que están utilizando el Rally Dakar en la ciudad de La Paz, y luego parten La Paz Uyuni, esa será la etapa número 7. Yanmar Sánchez, muchas gracias, un abrazo desde la capital oriental para usted, excelente reporte en la ciudad maravilla, que está cayendo la lluvia, en Santa Cruz está un poco nublado, Yanmar, te compartimos. Ya está lloviznando, querido Alexis, un abrazo también para todos ustedes, así que bueno, a seguir trabajando y a seguir mostrando esta maravilla que tenemos ahora en La Paz. Perfecto, muchas gracias. Reporte en vivo desde la ciudad de La Paz, hablando del Rally Dakar 2018. Gracias por su compañía. Tenemos más información. Plataforma Generación 21 fue una de las primeras plataformas en manifestarse en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, justamente. Ellos exigieron en un principio el paro cívico. Mañana se va a llevar adelante y ellos van a apoyar. Estamos con Pamela Flores, quien es coordinadora nacional de Jóvenes de Generación 21, para que nos cuente más detalles acerca de las actividades que ustedes han ido ya justamente llevando adelante. Bienvenida. Gracias, querida Nicole. Muy buenos días, Bolivia. Muy buenos días, Santa Cruz. Gracias por la invitación. Y sí, nosotros fuimos la primera plataforma que nos estuvimos pronunciando en contra del fallo del Tribunal Constitucional y apoyando el paro cívico antes del 3 de diciembre, que se hizo una gran marcha y se convocó a toda la población a que pueda salir de sus casas a protestar en contra de este tribunal. Recordar a la población, porque a veces la mente es frágil. Toda la población se sentía indignada, Nicole, porque ¿cómo puede ser que mi voto, el voto de usted, señor, señora, o sea, no lo tomen en cuenta? Entonces, ¿para qué nos han llevado a votar? ¿Para qué hicieron el referendo el 21 de febrero si no lo iban a respetar? O sea, millones de dineros votados al tacho de la basura, que podía ser puestos para otra cosa, y encima lo que el pueblo dijo,
mi voto, su voto no lo respetaron, que es uno de los puntos importantes en la democracia, justamente la votación, lo que decide el pueblo. Además, este gobierno siempre dice, no, yo voy a escuchar lo que dice el pueblo, voy a gobernar escuchando al pueblo. ¿Dónde está eso, Nicole? Nosotros, los ciudadanos, los bolivianos, bolivianas, jóvenes, señoras, el pueblo en general está molesto, está saliendo a las calles, se está manifestando, se está protestando. Entonces, el día de mañana se va a realizar este paro cívico por la suma de todas estas cosas, por lo del fallo del tribunal, por este código penal que no es más que un código nefasto, un código maldito realmente, porque no solamente nos cuarta los derechos de nosotros, sino que penaliza las protestas, criminaliza a los profesionales, va en contra de la libertad de culto, no vamos a tener ya la libertad de culto, va en contra, por ejemplo, de ir a protestar, a marchar, o sea, si yo voy a marchar y a decir, no, yo quiero este derecho, no lo voy a poder hacer. Entonces, vemos que realmente con este Código Penal no es otra arma, otra herramienta más para poder implantar su régimen de este gobierno. ¿Cuáles artículos ustedes ya han tenido la oportunidad de poder analizar con toda la plataforma Generación 21? Son varios los artículos. Obviamente el 205, que ya ha sido derogado, ya, que han estado peleando en el Colegio Médico. El artículo 137, que corresponde al sector de los transportistas. Y también están otros dos artículos muy importantes, el artículo 81 con su inciso 11, donde justamente prohíbe la libertad de culto, en el capítulo de trata de personas está esto, ¿no? Donde dice que no se puede trasladar a las personas, que no voy a poder invitar a mi iglesia o a mi célula, ¿no? Entonces no nos vamos a poder reunir nosotros, porque si esto dice la Constitución Política del Estado, que hay libertad de culto y que supuestamente la religión es independiente del Estado. Entonces va en contra de la Constitución. Es un artículo que va en contra de la Constitución Política del Estado. Otro artículo, Nicole, es el artículo 294, que dice que no podemos atribuirnos los derechos del pueblo. Entonces, si yo salgo y digo, no, yo como representante, yo digo, me atribuyo los derechos del pueblo, digo, yo el pueblo digo, que no voy a poder hacerlo, o sea, no voy a poder salir a luchar por mis derechos. ¿Dónde está eso? Va en contra no solamente la Constitución Política del Estado, sino en contra de todos los pactos que tenemos internacionalmente firmados, como el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Y ustedes estuvieron en Puerto Paila justamente apoyando a los médicos. Así es, estuvimos en Puerto Paila, estuvimos desde antes en las marchas con el Colegio Médico y los transportistas también. Es más, hemos estado apoyando no solamente humanamente, moralmente, sino con tiempo, con dinero, porque entendemos, Nicole, que es hoy el tiempo. Si hoy día no nos paramos fuertes y no vamos, no nos movilizamos, no protestamos, ya mañana es tarde. Posiblemente salgamos a las calles, sí, pero hacer cola por el pan, hacer cola por los alimentos, hacer cola por el papel higiénico, como lo hacen en Cuba y en Venezuela. Y nosotros, los jóvenes profesionales, los jóvenes que queremos una Bolivia libre y democrática, no lo vamos a permitir. Y sobre eso quiero preguntarle, Pamela, ¿por qué Generación 21 cree que es importante que los jóvenes puedan apoyar en este tipo de movilizaciones? Es importante, Nicole, porque para empezar, la juventud siempre es revolucionaria, para empezar. Segundo, porque nosotros vemos el futuro más adelante. Hoy la juventud no solamente se presenta, es el futuro de Bolivia. Y nosotros queremos que nuestras generaciones, nuestros hijos, tengan un país libre y democrático. Yo, gracias a Dios, he vivido todo este tiempo en democracia. Mis padres, mis abuelos conquistaron la democracia. Y mi deber como ciudadana, como boliviana que ama este país, es mi deber, es defenderla. Hoy me toca defenderla. Si mis antepasados la conquistaron, nosotros los jóvenes estamos llamados a defender y convocamos a toda la población para este paro cívico, aprovechando este medio de comunicación, a que puedan salir. Mañana va a ser un paro cívico, Nicole, pero movilizado. Todas ¿De qué manera se están organizando ya ustedes? Nosotros nos estamos organizando en varios puntos de la ciudad, entre segundo, tercero, cuarto anillo. Afuera del cuarto anillo también nos vamos a movilizar en las rutas más importantes para poder estar controlando que no pase absolutamente nada y obviamente controlando que se dé el paro cívico. ¿Desde qué hora van a estar ustedes? Desde las 0 horas, desde las 0 horas de hoy día y obviamente todo el día hasta las 6 de la tarde que va a ser el paro cívico el día viernes. Pamela, ¿ustedes de manera pacífica, sí? Obviamente, de manera pacífica, nosotros
pensamos que lo primero es la seguridad de todas las personas, y como personas, como ciudadanos bolivianos, nadie pues quiere desmanes, quiere cosas, que haya vandalismos, no. Nosotros llamamos a todos nuestros jóvenes, ya nos hemos reunido en grupos y les hemos dicho claramente cómo es que se tiene que actuar. Entonces nosotros rogamos de que realmente este viernes sea un paro cívico pacífico, un paro cívico contundente, para que se pueda llevar con éxito. Sabemos que Generación 21 está a nivel nacional. ¿En otros departamentos qué va a suceder? Sí, está a nivel nacional en los 9 departamentos. Cada departamento se está organizando autónomamente, porque cada departamento es autónomo con Generación 21. Están tomando sus propias medidas. Ya inclusive en Cochabamba ya hubo paro cívico, en Tarija también. Entonces, cada departamento se está pronunciando como vea conveniente, y obviamente Generación 21 organizándose y movilizando juntamente con todas las decisiones que se tomen, ¿no? Muchas gracias, Pamela Flores, coordinadora nacional de Jóvenes Generación 21, nos acompañó esta mañana. Estaremos pendientes también sobre lo que suceda mañana en cuanto a las movilizaciones, que también van a estar presentes ustedes como plataforma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, y solamente anunciar de que hoy día a las 7 de la noche vamos a estar de la Iglesia Cristiana Evangélica orando por Bolivia, por la democracia, la libertad, justamente la libertad de culto. Así que invitamos a todas las personas, no es necesario que sea usted cristiana evangélica, sino a todas las personas que realmente aman este país y quieran la democracia, pues están totalmente invitados. Gracias, Pamela. Nosotros continuamos con más. Seguimos hablando sobre este conflicto que pasa en nuestra capital cruceña, y vamos a hacer contacto con nuestra unidad móvil hasta donde se encuentra nuestro colega periodista Rolly Méndez. En estos momentos el Comité Cívico de Provincias apoyará este paro cívico el día de mañana. Adelante con toda la información, Rolly. Y es que en apoyo al Comité Cívico de la ciudad, las 15 provincias realizarán bloqueo de carreteras en todo el departamento. Don Beto Áñez es quien nos dará más detalles acerca de la movilización que realizarán este viernes en las provincias. Muy buenos días, gracias por su entrevista. Un saludo cordial al pueblo cruceño, un saludo cordial a las 15 provincias, a los 56 municipios. Felicitar al pueblo cruceño en su conjunto y felicitar a las provincias, a los cívicos y a la gente de las provincias, porque hemos decidido apoyar estas tres demandas que está haciendo en este paro cívico del viernes el Comité Pro Santa Cruz. Una es el respeto a la democracia, la segunda, que no hay que perder de vista, es el 21 de febrero. Nosotros le dijimos no al presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales, en recortes de periódico y medio de prensa, miente, dice, gana el sí y me voy a mi casa. Y después miente y con el Tribunal Constitucional hace su reelección. Eso no hay que movilizarán en la provincia. El tercero es el Código Penal, maldito ese que criminaliza. Hemos decidido nosotros, y las provincias, la gente, la sociedad en su conjunto en la provincia, ha decidido bloqueo total de carreteras y líneas férreas en los 5 bloques que componen las 15 provincias cruceñas: en el bloque Valle, en el bloque Norte, en el bloque Cordillera, en el bloque Andrés Ibáñez. Entonces vamos a bloquear todas las carreteras del departamento de Santa Cruz. ¿Desde qué hora comenzará el bloqueo para que la gente tenga en cuenta? Desde las 0 horas, desde las 0 horas, esa es la determinación que ha sacado el Comité Pro Santa Cruz. Entonces, pedirle a la gente de que va a estar la carretera a los Valles bloqueada, la carretera a Cordillera va a estar bloqueada en varios puntos, la carretera a La Trancón, que es la Chiquitanía, la otra parte de la Chiquitanía, Guarayo, San Ramón, Conce, San Javier, van a estar bloqueados, San Ignacio, San Matías, San Vicente. En el norte va a estar bloqueado desde aquí, desde Valle Sánchez hasta Yapacané, hasta San Carlos, en el puente de Santa Fe, todos los municipios del norte cruceño, y los municipios de Andrés Ibáñez en su conjunto, Cotoca, Del Torno, La Guardia, Porongo, va a bloquear el puente del Urugo. Son definiciones que ha tomado las instituciones de las provincias que se le han sumado sus cívicos de forma voluntaria. Van a bloquear las carreteras de las 15 provincias, los 56 municipios del departamento. Coordinando los últimos detalles con el presidente del Comité de la Ciudad. Sí, estoy aquí, el vicepresidente nos está acompañando en esto. Creo que hay un respaldo total al Comité Pro Santa Cruz. Y vuelvo a decirles, quiero felicitar al pueblo cruceño en su totalidad, felicitar a las provincias, a los dirigentes cívicos y a toda la institucionalidad provincial que de manera espontánea se ha sumado a este rechazo de estas tres cosas que pide el comité: que la democracia el 21 de febrero y este código penal maldito que criminaliza a toda la sociedad en su conjunto. Esta es la información que se le puede brindar, Fabiana, desde aquí del Comité Cívico, donde las 15 provincias brindan el apoyo a este paro cívico para este viernes.
Muchísimas gracias, Rolly. Ahí estaba Beto Áñez, presidente cívico provincial, apoyando el paro cívico que se va a realizar el día de mañana. Hasta un próximo contacto, Rolly. Nosotros continuamos con más. Así es, continuamos con más y es momento de darle la bienvenida a la señora Sandra Serrano. Ella es presidenta del Consejo Boliviano de Laicos, que a la vez este consejo es miembro de la Coordinadora Departamental para la abrogación del código, del nuevo código del sistema penal. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, pero le voy a hacer una pequeña corrección, ¿sí? Porque para que no digan que yo me estoy arrogando la presidencia, okay, del Consejo Boliviano de Laicos. Yo soy presidenta en Santa Cruz. Perfecto. ¿Ya? Pero para efectos, obviamente, de la manifestación de este conflicto, desde aquí, desde Santa Cruz, se ha hecho como Consejo Boliviano de Laicos la protesta y el llamado a la movilización permanente de, perfecto, todos los bautizados en el país, de todos los creyentes, uh-huh, para que apoyen estas manifestaciones de un pedido clamoroso. Uh-huh. De la abrogación de este código que conculca tantos derechos ciudadanos que están garantizados por la Constitución y que no se están respetando. No entendemos cómo legisladores que conocen la Constitución creen no norma contra la Constitución, conculcatoria, amenazante, ¿qué le voy a decir? Prohibitivas de todos los derechos que tenemos como ciudadanos garantizado en la Constitución Política del Estado. Muy bien. Coménteme cómo es que inicia, ¿no es cierto?, este descontento con el nuevo código del sistema penal a ustedes como Consejo Boliviano de Laicos. Mire, el Consejo Boliviano de Laicos forma parte de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia. Están las iglesias evangélicas, está el Comité Cívico, y está aquí en Santa Cruz, y está el Colegio de Médicos, ¿ya? ¿Por qué el Colegio de Médicos también? Porque estuvo siempre involucrado en qué. Este es artículo 157 que despenaliza, o sea, ellos, los del gobierno, dicen que solamente aumenta las causales, pero ya no hay motivo por no abortar, más o menos, es prácticamente una despenalización, sobre todo que como son tan mentirosos, porque son mentirosos el gobierno, hay que decir la verdad nomás, todo lo disfrazan. Entonces dicen, no, estamos aumentando las causales, pero más o menos, si me miró feo, puedo abortar, ¿ya? Sin pena de alguna de que usted está cometiendo un asesinato, ¿ya? Un homicidio, lo que se llame, ¿ya? En términos legales. Pero bueno, estuvimos ahí como Consejo de Laico, representados en la plataforma activamente. Hemos hecho más de 150.000 cartas, les hemos mandado antes de que promulguen esta ley, pidiéndoles que no la aprueben así. Nosotros fuimos, como dijo el senador Ortiz anoche, fuimos los primeros que le advertimos a los médicos que los querían en ese artículo obligar a que si quieren trabajar en el sistema público tenían que practicar el aborto. Si tenían objeción de conciencia no podían trabajar en el sistema público. Esto también es conculcatorio del derecho a la objeción de conciencia, o sea, la libertad religiosa en este país está garantizada por la Constitución. Entonces, este artículo vulneraba también el derecho a los médicos a la objeción de conciencia. Entonces, también advertimos, y la verdad que el doctor Aníbal Cruz fue espectacularmente efectivo cuando nos enfrentamos a Susana Rivero y Adriana Salvatierra defendiendo esto, porque lo hemos defendido en el Parlamento, lo hemos defendido con carta, lo hemos defendido con marcha, lo hemos defendido con huelga de hambre. O sea, no hay forma que no hayamos visibilizado esto, pero se nos tildó de fundamentalista, de fanático, de todo lo que usted quiera, ¿ya? Y por eso no, la gente no leía el código y nosotros estábamos a grito. Yo anoche ponía un ejemplo que muchos lo deben conocer, que sale en las redes sociales, sobre un ratoncito, uh-huh, que viene en una granja y le dice, señora vaca, hay una trampa para ratones. Y la vaca lo mira, pero hombre, le dice, yo no soy ratón, soy vaca. Y él le dice, señora gallina, hay una trampa. Y el otro también le dice, yo soy gallina, y así todos los animales. Pero de repente nadie le dio bola al ratón. Pero de repente entra una víbora a la granja y le pica a la dueña. Y la llevan al médico y lo primero que le dice es sopa blanca, paja. Chao la gallina, para hacerle la sopita.
la mujer es empeora y hay que pagar la clínica pancha o el chancho para poder pagar eso. Y finalmente la mujer se muere y para comprar el nicho y demás, matan la vaca, ¿ya? O sea, en resumen, mueren todos y el único que más o menos queda vivo es el ratón, ¿ya? Y la moraleja de la historia es que cuando hay una advertencia de algún poblador de la granja, todos se preocupen, ¿ya? Porque no es problema de uno, es problema de todos. Nosotros hicimos esto, fuimos como el ratoncito. Señores, nos están quitando los derechos, está yendo contra la Constitución, pero nos decían, ¿sabes qué, ratoncito? No es mi problema. Pero ahora recién, cuando se visibiliza con el mantil blanco de los médicos, que bendito sea el Señor, que se pusieron las pilas y lo entendieron, y recién la sociedad despertó. Como decían anoche los transportistas, ellos ni siquiera habían leído el código, ¿ya? Porque no se socializó, ¿ya? Los parlamentarios, yo también quiero defenderlos a los parlamentarios de la oposición, a algunos, no a todos, porque otros fueron afines a este gobierno y votaron en favor del código. Pero los de buena ley, debo en honor a la verdad defenderlos. ¿Por qué? Porque me consta que ellos estaban ahí peleando, pero el rodillo parlamentario es aplanador. Y además, como decía la senadora Carmen Eva González, se les mostró una ley a ellos y la que aprobaron fue otra. Entonces, no se puede pues advertir de algo que uno no sabe, que es tan, ¿qué le voy a decir?, tan criminalizador de la sociedad. Entonces, pero aparte de eso, hay una cosa que es inadmisible y la que debería estar penada, es el terrorismo de Estado. Cuando un gobernante confronta con mentira a una región contra la otra. El vicepresidente, desgraciadamente, hace esto permanentemente. O sea, le está diciendo, los discriminan a ustedes porque son indios, los discriminan a ustedes porque son negros, por la pollera. Esto es mentira, hay que decirlo con transparencia. No dejen de mentir, la libertad se basa en la verdad, ¿ya? Y la mentira lo único que produce es esclavitud. Y esto es lo que hace el vicepresidente permanentemente, mentirle al país y confrontar un ciudadano, una región con la otra. Esto es inadmisible. Muy bien, agradecemos muchísimo su presencia, la señora Sandra Serrano. Ella es presidente, como bien lo decía, temporariamente del Consejo Boliviano de Laicos, parte de la Coordinadora Departamental para la Abrogación del Nuevo Código del Sistema Penal. Mañana estarán participando, había dicho también activamente del paro cívico llamado por el Comité Pro Santa Cruz. Muchas gracias, la esperamos en otra oportunidad. A usted, gracias. Mientras tanto, continuamos con más del Día, la revista. Esto es una cosa de loco, ¿ya? Tendríamos que dejar una camarita constantemente. Me queda grande. Para que, no sé por qué, pero viene bien. No, está bien, está cada adaptado uno ya. Su delantal, está... cada uno en su posición. Miren, un detalle. Papel manteca, papel madera, enmantecado. Hay otros nombres que ahorita no me acuerdo, pero son todos los elementos para que sirven para aislar, digamos, la masa. En la temperatura con el metal, en este caso papel bond o papel A4. Eso le iba a decir, si no tenemos justamente, ¿podemos utilizar el papel bond? Sí, alguna vez se usaba hasta el periódico, pero se hicieron observaciones sobre la tinta. Claro. La tinta antiguamente era de origen vegetal, después en un momento se usaron otros químicos, entonces ya. No descartado. Papel periódico, papel de fotocopiadora, ¿no es cierto? Bond. Papel bond. El tamaño, aceitarlo bien. Y en la batidora vamos a repasar las masas batidas. Son muy simples. A ver. Depende del tamaño del molde, cada un huevito, 15 o a 20 gramos de harina. Ya. Y unos 5 gramos de azúcar si se quiere hacer dulce, naturalmente. Ahí, para que usted lo mida en casa. Vamos, ¿no?, a hacer uno de cinco huevitos. Entonces, 5 por 3. Permiso, voy a poner esto acá. 15. Después yo lo voy a tirar. Serían 15, ahora van 3, 2 huevitos más. Pueden usar la cuchara. Mire, le voy a mostrar un truquito que están en todos los libros. Oiga, mis amigos, ¿usted por qué lo denominó hoy una cocina de verano? ¿Cuál es la receta? La receta es un pionono, es una masa que normalmente es dulce, la hacemos salada, acompañándolo con su relleno jamón, queso, atún. Ya. Tenemos la receta, podemos anotar mientras. Exactamente, para esas amas de casa que en este momento van a salir a comprar. En este momento usted tiene que hacer este pionono salado. Huevo,
harina leudante también. Sal. Pimienta. Jamón. Queso. Mayonesa casera. Y lechuga. Imagínese, va a quedar espectacular esta cocina. Va a quedar de rechupete. Ahí sí queda bien acompañar otra vez. Va a quedar muy bien el agüita de pepino. Y ¿saben qué? Mañana les voy a hacer conocer. Seguramente ustedes que han viajado lo conocen, pero mucha gente no, y eso se trata también comunicar. ¿Cuál? Les voy a enseñar a hacer el gazpacho. ¿El gazpacho? Sí, qué bonito. Oiga, ¿de qué se trata tiene eso? La culpa. Cuénteme, a ver, el El gazpacho es una sopa fría. Le dicen sopa fría, pero está bien. Conocida en casi toda España. Y tiene diferentes técnicas, pero los productos básicos son casi todos los mismos. Pepino, pimentones, tomate, vinagre, sal, pimienta. Es una cosa deliciosa, altamente nutritiva, refrescante. Se te hizo agua a la boca. Se le hizo agua a la boca. Es muy rico. Nunca comí eso. Mañana voy a hacer la primera. Es una bebida, es muy, muy rica. Mirá, Fabi, tenés agüita de pepino con limoncito. Muy rico. Pepino con limón. Miren, tampoco he probado, voy a probar hoy día. Cuando ya empezó a espumar, si se quiere, va creciendo. Muy bien. Lentamente. Lo que le iba a mostrar es esto. Acá hay 20 gramos. Una Cuando cucharada. Habla de colmada, una cucharada. Una cucharada, 20 gramos. Así, con la cuchara. 20. 20. Ya. Despacito. Cuchara llena, ¿no? Sí. Uno. Uno. Dos. Oh, dos. Tiene que batir y batir, ¿no? Tiene que seguir batiendo. Dos. Ok. Tres. Tres. Tricota. ¿Cuánto me faltan? Cuatro. Uno ¿Cuánta más? Más? Una más, ¿no? Una más y lo vamos a ayudar con un poquito de polvo de hornear o bicarbonato de sodio. ¿Eso para qué o por qué? Para ayudar a mantener el volumen de lo emulsionado. Para que crezca. Yo le voy a mostrar la cantidad, es apenas media como cucharilla. Exactamente, una de claro, café. Una cucharilla en todo caso. Ya, ¿ok? Mire una vez incorporado. Apagamos. No hay milanesa. Escuche esa canción. A ver. Porque en el cielo no hay. No hay pionono salado. Miren. Hay pionono salado. Raca, traca, traca, traca. Qué bonito. Mire usted. Muy bien, ahí está. Nuestro productor tiene un gran conocimiento en gastronomía. Me gustaría que alguna vez su voz cocine. No sea ahí en off. Oye, él cocina, porque... ese productor, con su casa. Porque acaba de decir. Bife, acaba de decir de una torta chifó. Pollo hervido, dice que así locro. No, bueno, tengo algunos comentarios que hace buenas comidas. Dice que cocina solo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que probar. Esto lo hablemos entre nosotros, pero como es jefe, los comentarios vienen de acá por ahí, son algunos ahí, que no quieren tener problemas con el jefe. No, Luis es lo pues mejor. Sí, pues no hay como Luis. Pero no hay que decirlo en vivo, así que. Buen día. Sabe bien no cocinar. Mire, acá tenía uno que estaba haciendo más grandote. Ya. Me voy al horno. ¿Cuánto tiempo? 180 grados centígrados, 10 minutos. 10 Esa minutos. Es una forma. Y la otra es más violenta, puede estar a 2, 2, 20, 6, 7 minutitos. Me voy Oiga, para pero adentro. Tiene que estar pendiente, porque tiene que salir así, súper blanquito. Tiene que estar pendiente. Que no se queme. Y tratemos esto. Ahí, miren. ¿Ya? Lo vamos sacando. ¿Con qué lo sacamos? ¿Con cuchillo? Eso, vamos a ver. Si se puede. Sí. Acuérdense que este grandioso... Para que desprenda bien, vamos a recordar... Enharinar. Enharinó justamente... En mantecar y enharinar. En mantecar, no, bien. A eso quería decir. Mire, y otro gran detalle, no espere mucho más, tiene que sacarlo en el momento. Este está muy finito, como es la pruebita. El que está en el horno, que es más chiquitito... Lo ha hecho un poco más... Apenas, sí, apenas sale, nosotros lo tenemos que sacar. La otra forma es... envolver. Guardarlo así, como lo vende industrialmente, aguantemos un ratito. Mientras vamos a ir preparando el atún con limoncito, vamos a hacer la mayonesa casera, en algún momento lo hicimos, pero vamos a repasar sus pasos. Y me gusta esa salsita. Va a quedar muy, 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 muy refrescante, ideal para verano, ideal para ir a la piscina, hacer un picnic o en un baby shower, ¿por qué no? A la piscina, a la playa, a todos lados. A la piscina, a la playa, al piraí, a donde se pueda poner las patas en remojo. No vaya, se va a inundar, así que no vaya todavía. Bien, voy a dejar esto que repose mientras se terminan los 10, 12 minutitos. Creo que es el tiempo ideal para ir a seguir otros. ¿En qué le ayudamos? Pónganos oficio. Esto, charlar, la compañía es muy bonito. Sí, es así, pues sí, aquí. Claro, tomemos cafecito, agüita de pepino, me cuentan algunas otras cosas. ¿Qué quiere que le cuente? El fin de semana me voy a ir al cafetal.
de Buena Vista. Si me pueden contar algo por ahí para no llegar muy desubicado. Va a pasar bien. Dicen que a la mañana me van a invitar a Ambrosía. ¡Tirín! ¡Ay, me trae! Le voy a traer la vaca así caminando. Oiga, voy a buscar, por favor, si me lo permite producción, algún lugar donde usted vaya a ordeñar. Es que voy aquí a ir. Aquí cerca de Santa Cruz con cámara. Puedo ir. ¿Tengo que ir? Claro. ¿Esto es un desafío? Es el desafío. Un desafío. ¿Qué dice la gente? Que escriba al WhatsApp. Ya saben, si quieren que vaya a ordeñar Benja y me traiga la leche con Ambrosía, que manden mensajitos. Oiga, porque son los últimos deseos. Ya estamos contando para que nazca aquí nuestro hijo. ¿Verdad? Ya me voy, entonces. Los deseos no son de heladito, sino es que Esteco se vaya a traerme una vaca ordeñada. No, nos vamos a ir con usted. Uruguayo, lo compadezco. Nos vamos a ir con usted. Salud, y usted va a ordeñar. Quiero verlo ahí. Lo voy a hacer. Sí, ¿qué puede pasar? Ya, que la gente escriba al WhatsApp, entonces. Ya volvemos, no se vayan. El sector de la cocina fue auspiciado por Frusión, el jugo de sabores naturales que hace venado. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Los trabajadores de la maternidad Percy Bolan demandan ítems para este nosocomio. Nos trasladamos hasta este lugar en vivo y en directo con nuestro colega Rolly Méndez, quien se encuentra en el primer piquete de huelga que han instalado estos trabajadores. Rolly, adelante, por favor. Es un pliego petitorio de 7 puntos lo que los trabajadores de la maternidad Percy Bolan demandan a las autoridades, ya que hasta el momento no se le ha cumplido. Para que nos dé más detalles, vamos a conversar con don Andrés Panoso, quien es dirigente del sindicato de la maternidad. Muy buenos días. ¿Instalaron ya su primer piquete de huelga? Así es, está instalado el primer piquete de huelga. Estamos acatando el paro indefinido que se ha decretado, demandando al gobierno nacional ítems para los trabajadores, para Santa Cruz, para el sector salud. Estamos demandando infraestructura porque la maternidad está totalmente colapsada, hacinada permanentemente. No hay espacio absolutamente y pedimos una infraestructura que albergue por lo menos 600 camas, 600 cunas en neonatología. Estamos exigiendo el presupuesto adecuado para que la maternidad pueda atender en cada uno de los servicios. Ni siquiera está garantizada el funcionamiento de la ampliación de la neonatología, que lo hemos equipado con más de 6 millones y medio presupuestados que hemos exigido a fines de año a la gobernación que lo haga. A la gobernación estamos demandando que contrate los 57 funcionarios que trabajan ya 3, 4, 5, hasta 7 años aquí en la maternidad y que eran pagados por recursos provenientes de la ley 475, la ley del seguro. Estamos exigiendo que contrate, que se les asigne ítem a 40 funcionarios eventuales con fuente de financiamiento GAT. Estamos pidiendo también a la gobernación que cumpla con las vacaciones. Estamos exigiendo que se renove el contrato con las clínicas y hospitales privados que permite derivar pacientes por el permanente hacinamiento en la maternidad, derivar pacientes allá. Se debe a la maternidad por concepto de prestación de servicios del seguro de salud. El municipio le debe desde el mes de agosto, debe 12 millones y medio de bolivianos a la maternidad. Eso nos permite a nosotros subsistir, pero si no pagan, pues la maternidad tendrá que colapsar y cerrar sus puertas. En ese entendido es que exigimos estos 7-8 puntos de las demandas de los trabajadores. Caso contrario, se masificarán las medidas, vamos a marchar, vamos a protestar y tomaremos medidas mucho más radicales que la ley y la democracia nos permita hacer. Esta es la información que se le puede brindar Edmundo desde aquí, de la maternidad Percy Bolan. Perfecto, Rolly, hemos escuchado el petitorio de los trabajadores de la maternidad, quienes incluso indican que puede haber riesgo de la apertura de algunas secciones de este nosocomio, como ser neonatología. Rolly, muchas gracias por el informe que nos ha brindado desde el Hospital de la Mujer Percy Bolan y manténgase atento, por favor. Mientras tanto, nosotros continuamos con más en la revista Al Día. Muy
Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro sector de Brigada al Día. Siempre apelamos a su corazón, a su solidaridad, para que usted pueda cambiar con su granito de arena tal vez la tragedia que está pasando alguna familia. En este caso es una madre a quien quiero presentarles a continuación. Su nombre es Jazmín Vaca Moreno. Ella es mamá de José Luis Vaca, de 3 añitos, quien se encuentra internado actualmente en el Hospital del Niño, ya que está sufriendo de una neumonía, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo está, Jazmín? Muy bien. Buenos días. Cuénteme, por favor, porque antes de salir al aire me comentaba de que José Luis ya había nacido con una afección al corazón. Entonces, esto complicaría su cuadro, ya que él tiene neumonía actualmente. Coménteme. Sí, tiene neumonía, ya está muy hinchado, no se puede ni levantar, nada, está así dormido nomás. No se despierta, uno le habla y su lágrima cae. ¿Él empezó con una fiebre alta tal vez antes de que usted vaya y lo interne? Sí. Estaba, cuando lo lleva al hospital, ¿qué le dicen? Me dijeron que ya estaba botando sangre por su boquita ya. No podía ni respirar. Y ya estaba, cuando llegamos ya estaba duro ya. Directa intubación llegó. Usted me decía, Jazmín, que es madre soltera, ya que el papá del niño los habría abandonado hace años atrás. Sí. Que usted también trabaja, pero por la situación en la que se encuentra, José Luis, en este momento usted ha tenido que abandonar su fuente de trabajo para estar al pie de la cama de su pequeño, porque él está internado en terapia intensiva. Sí. Coméntenos, Jazmín, por favor, ¿qué es lo que está necesitando en este momento el niño en términos de medicamentos? Me decía que necesitaba pañales, leche. Necesito pañal y leche. Me dieron receta anoche y eso cuesta 400 bolivianos. Me dieron que compre 2 ampollas. Ya tengo 4 recetas ya y no puedo ni comprar ni eso ya. Especialmente porque usted me decía que es padre y madre para el pequeño y no está trabajando actualmente. Por favor, el número de teléfono. 180-184-04-615. Es el teléfono para que usted pueda llamar y pueda colaborar a Jazmín Vaca Moreno. Ella también se encuentra constantemente en el Hospital del Niño. Ahí está su teléfono para que usted pueda contactarse con ella. Preste mucha atención en todo lo que ella ha pedido en este momento, que son los 400 bolivianos que ella necesita para las recetas. Necesita pañales, necesita leche. Si usted puede aportar con un pequeño grano de arena, ahí lo estamos viendo al pequeño José Luis, quien está internado. Imágenes verdaderamente que parten el corazón, ¿no es cierto?, ver esta situación por la que está pasando esta madre. Tal vez no sea con todo, pero con un granito de arena que usted pueda aportar, sin lugar a dudas, va sumando y puede ayudar a que nosotros aliviemos a esta madre que se encuentra tan afligida. Un mensaje, por favor, Jazmín, que usted quiera mandarle a la población de Santa Cruz. Por favor, quisiera que me ayuden con mi bebé. Ya yo no puedo, ya. Ya él está muy hinchado. No se puede levantar así, no se puede mover. Y ya está muy hinchado. Ya por todo su cuerpo ya está muy infeccioso ya. Me dijeron que él no iba a poder vivir. Anoche lo agarró 2 veces paro cardíaco ya. Por esta afección que él tiene en el corazoncito. Mantendremos nuestra fe puesta en Dios y también en los corazones solidarios de todas las personas que nos están ayudando para que puedan ayudar a esta mamá. Nuevamente el número de telefónico es el 784-04615. O directamente podrían ir al Hospital del Niño y la llaman por teléfono y coordinan para poder encontrarse. Muchísimas gracias. Sabemos que hemos tocado su corazón. Gracias también a usted, Jazmín. Gracias. Manténgase fuerte por su pequeño. Tenga fe en Dios de que va a poder salir de esta difícil situación. Nos mantendremos pendientes de su caso y siempre la estaremos esperando que lo necesite. Muy bien, gracias. Nosotros mientras tanto continuamos con más del Día de la Revista.
esperar, ya quiero tenerte. Tomarte la mano y llevarte a bailar. Mis días sin ti me saben a muerte. Son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo. Llenos de pasión, dejarnos llevar. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en su prestigioso programa. Buena música en este jueves, ya dando inicio a lo que va a ser el fin de semana. Cuéntenme por favor acerca de la trayectoria como grupo musical que tienen. Bueno, estamos empezando este nuevo año, ¿no?, con nuevas propuestas musicales. Aquí ahora Factor X, estamos promocionando lo que es nuestro nuevo material. ¿Ya? Para toda esa gente que está en casa viendo este prestigioso programa. ¿Qué proyectos programa ya tienen para más adelante en este 2018? Bueno, vamos a grabar nuestro primer tema musical, que vamos a lanzarlo a nivel nacional, y pues esperando que la gente nos siga apoyando como lo está haciendo hasta ahora. Qué bueno, ¿en qué parte ya ustedes de Bolivia han tenido la oportunidad de compartir en el escenario? La verdad es un grupo nuevo, y pues tenemos, bueno, los chicos tienen mucha trayectoria musical, y pues ahora este nuevo año vamos a presentar todo lo que se vende con Factor X. Muy bien, ¿cuántos conforman el grupo? Somos 10 integrantes. 10, ahí están. Saluden los chicos para que también los podamos conocer. Factor X en el escenario, la revista del día. Hay una próxima canción para que usted también desde su casa tenga la oportunidad de disfrutar y también bailar. ¿Cuál es la canción? Se titula Con la misma moneda. Con la misma moneda, entonces, aquí está Factor X. Adelante. Ella besó, acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que no.
muchas cosas me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de mí y que se burlen de ti y que te hagan la señal. Salió el pionono, no sé dónde estaba usted, pero yo acá está, lo hemos enroscado. ¿Cómo le ha ido con su receta? Acá está, mire, en un pañito húmedo y limpito lo pueden mantener ahí. Ya. Esa parte que no hay mejor cosa que cometer un error para saber que no pasa nada. Esa parte que se rompió ahí del pionono no importa porque como va ahí enroscado cual brazo de gitano, ya. No debería ser eso ningún impedimento ni problema. Que escuché algo por ahí. Hay una voz del más allá que viene justamente de este lado. Está esperando el pionono. Pionono. El pionono. Dijo que no, también no va pionono. A necesitar atún, ¿no? ¿Qué más? Lechuga. Acá viene la parte interesante que queso, siempre Nicole jamón. Repite, aprovechar lo que tiene. Ya. Entonces hicimos una mayonesita casera. ¿Cómo hizo esa salsita? La mayonesa es básica, acuérdense. Es procesar el limón, un huevito con sal, pimienta, un chorrito de limón si la quieren casera. Y le van incorporando de manera despacio y pausada el aceite hasta que tome el cuerpo que usted desea. Más aceite, más espeso y menos aceite. Oye, no es tan difícil hacerlo, ¿no? Y aparte es económico para hacerlo en casa. Es económico, hay que tener en cuenta que como no está pasteurizado,
La durabilidad es menos, pero como es casero, uno sí. En la casa puede hacer en menos cantidad. Preparar, fíjense, esto es de un huevito. Mire usted. Y la cantidad que alcanza. Y aparte esto, ¿para cuántas personas más o menos da? Ahora va a ver, depende esto, imagínense como tentempié. La pregunta de Fabi es muy buena, teniendo en cuenta de qué y cómo voy a poner yo mi relleno. Ya. ¿Entienden? Entonces, por ahora, como estamos aquí, en calma. Empezamos a picar el tomatito. Vamos a cortar unos tomatitos. Ya. Ya. En rodajas. En rodajita para ir... ¿Cómo vamos a poner? Si lo vamos a envolver hacia lo largo, para que quede angosto y largo, tendríamos que ponerlo de una forma que no rompa la enroscadita, por así decirlo. Entonces, decidan ustedes, ¿lo quieren más bien ancho o más bien al largo? Largo. Ok, entonces lo ponemos de este lado, porque le va a tocar en la parte de la mise en place. Sí, ¿verdad? Y si quieren que llegue a todos lados también, ¿no? Para poder estar ahí justamente ya incorporando todos los vegetales. Los niños pueden ayudar en casa, ¿no? Exactamente. Últimas semanas de vacaciones. Son preparaciones, aparte de que lo manda a cocinar. No lo llenemos mucho tampoco. Voy a lavar unas hojitas de lechuga. ¿O me ayudas, porfa, Nicole? Claro, díganos. Bien, acá mira, lávame algunas, porfa. Recuerda usted que la lechuga debe estar muy bien lavada. Exactamente. Para eso también puedo incorporarle vinagre con un limoncito. Y dejarlo reposar, ¿no? Y también una gota de lavandina. Una gotita nada más. No se le vaya a pasar y después su estómago va a estar... Muy bien. Ahí está, sí, acuérdense que igual lo de los fiambres es totalmente arbitrario. Yo le quiero poner este poquito acá de que tiene de pulpita ahí. Quesito. Queso. ¿Qué queso le podemos este poner? En este caso es mozzarella. Sí o sí mozzarella, o si quizás la ama de casa tiene el queso criollo, no puede hay poner. Un sí o sí, Fabi. ¿Ok? Ya. No hay un sí o sí. Nosotros aprendemos, uno aprende las técnicas, las recetas son guía. Que a ya. Ustedes después, por ejemplo, un majadito. Yo no sé, si no por eso tengo, le pregunto. Por eso me parece genial y por eso yo trato de darle mi sugerencia. No lo piense de esa forma. Podemos se va a quedar cualquier queso. Se va a quedar uno con la estructura de que una receta es tal cual esa receta. ¿Ok? Ya. Excelente. Mire. A ver. Quesito. Por eso se llama una receta de verano. Todo mire, fresco. Sí, ya está la lección. Muchas gracias. Súper bien lavado. Súper lavadita. Muy bueno. Lechuguita. Nicole es muy cuidadosa con la higiene y con la salud acá adentro y acá afuera y allá y en todos lados, así que... Claro, tiene que ser, por el tema de la salmonelosis y todo. No, hay que cuidarse naturalmente. Oiga, la salmonelosis... ¿Saben qué? Cuando uno ya tiene esa bacteria, la salmonelosis, le viene recaída. Le digo por experiencia, es que, porque es que un año a mí me va. Recaída con la salmonelosis. No se va. Mira de bonito. Bien. Apenas... Chichichichichi, apenita. Una piquita de sal. Recomiendo el atún al agua. Al agua. No aceite. No al aceite. O sea, y recomiendo. Acuérdense que estoy solamente recomendando. Ya, pero si quiere le pone el usted aceite. Ya, ¿no? En casa. Bien. Mire esto cómo lo vamos va a poner acá como forma de tropezón. En una sola, un solo bastón. ¿Ya le incorporó el jamoncito todavía? No, todavía no. Ah. Va a quedar gordino, ¿eh? Bien super. Gordito. Me gusta. Mire usted. Va a quedar delicioso y eso es bastante importante también para aquellas personas que están iniciando quizás una dieta, comer más saludable, un bueno, poquito esto sirve más mucho saludable. De lanchera, para llevarse de viaje, si tienen un picnic, ahora oiga, con los chicos. Para las personas recién casadas también, ¿no? Porque es algo muy práctico, muy sencillo. Depende con quién se case. A Nicole, Nicole cuando se case lo va a tener a punta de esto. Sí. ¿Querés pionono de esto? ¿Querés pionono de esto? Y pan francés con atún. ¡Jamón! Claro, algo sencillito, ¿no? Para comenzar ya después uno ya va adquiriendo otras técnicas. Exactamente. Mire usted el jamoncito. Jamoncito. ¿Quedó? Escuche lo que dice jamón Alexis. Del medio. Dice Alexis. No, yo la pongo a hacer masacón, aunque no ¿masaco? Sea masaco. Masaco. A María Liz le va a enseñar a hacer masaco. María Liz. O Alexia. O Alexa, no sé qué se llama, pero Alexa o María Liz le va a enseñar. Bien. Pero que se llame Alexa María Liz. Tres nombres. Sí, ya lo bautizó a mi hijo con un nombre. Tres nombres tiene el hijo de Fabi. Tiene tres nombres, pero tiene uno. Ya tiene uno. Los demás son de cariño. El qué original. Bonito se ve. De cariño. Acá viene una parte que no es sencilla para nada.
Entonces lo que vamos a hacer es hacer un poquito de lugar. Estamos justo con la hora. Sí. Tenemos que poner un paño limpio y a través del paño se va limpiando. Entonces, mientras yo voy ordenando acá, quiero acompañar esto con algo también natural y refrescante, típico de verano. ¡Claro, Nicole, que sí! ¿Sabe con qué es? A ver, ¿con Nicole quién? Nicole nos tiene la sugerencia ahí. Si fuera una tortita, vamos ya a acompañar con unos tomatitos al lado. Un ratito más, ya seguimos. ¡Ya volvemos! Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este momento le damos la bienvenida a Marileni Arancibia, asimismo también a Radoslav Nevenko. Ambos son miembros de las plataformas animalistas que se están uniendo al paro cívico llamado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Tenemos también ahí a Marcia Soria, que nos está ayudando un poquito a graficar, ¿no es cierto?, esta entrevista que tendremos con ustedes dos. Primero que nada, bienvenidos a ambos y preguntarle a Radoslav cómo es que inicia, dónde inicia esta protesta que ustedes tienen en contra del el nuevo código del sistema penal. Nosotros analizamos el nuevo código penal que salió y tenemos el artículo 101, 167, 168, 169 que atacan contra la biodiversidad, el medio ambiente. Y el maltrato de los animales, tanto silvestres como domésticos. Y nosotros estamos totalmente en contra de esos artículos y pedimos la abrogación de estos artículos, puesto que, uno, teníamos una ley 700 que fue promulgada por el presidente Juan Evo Morales Saima hace un par de años atrás, que ahora queda totalmente anulada y ya no queda penalización y quedan totalmente impunes, por ejemplo, las personas que dañan el medio ambiente con daños irreversibles y solo van a ser pasibles a multas. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, puesto de que hay, creo que fue Gandhi el que dijo alguna vez, dime cómo tratas a tus animales y te diré qué tipo de país eres, ¿no? Entonces con este nuevo código prácticamente estamos permitiendo el maltrato, peleas, las challas, la matanza de las llamas en las bocaminas y demás, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, en las futuras generaciones que vamos a dejar, qué educación les estamos dejando y además qué medio ambiente y los animales que tienen que tener el mismo respeto como la vida de una persona. Muy bien, Marileni, ¿cuál va a ser su participación el día de mañana en el paro cívico? Bueno, nosotros vamos a estar ubicados en el tercer anillo de la doble orilla La Guardia. Allá vamos a manifestar nuestra protesta en contra del nuevo Código Penal, ¿no? Con pancartas y bueno, esperamos a todos los animalistas y a todas las personas simpatizantes también de los animales a apoyarnos. Te quería aclarar algo. Nosotros hemos invitado a toda la población. Yo sé que muchos pertenecen a diferentes grupos, ¿no? Y posiblemente no estén acompañándonos a nosotros. Pero una forma de acompañarnos es llevando una cinta naranja en el brazo. Sí, con llevar solamente, me llamó la atención, con llevar una cinta naranja en el brazo, entonces usted nos está apoyando y está diciendo también que quiere un cambio en favor y beneficio de los animales, ¿no? Sean domésticos o silvestres. Muy bien, muchísimas gracias entonces a ambos por habernos acompañado esta mañana, Marileni Arancibia, Radoslav Nevenko. Como les decía, ellos pertenecen a plataformas animalistas que se están uniendo al paro cívico llamado por el Comité Pro Santa Cruz en protesta al nuevo código del sistema penal. Es también por si acaso, no solo a nivel Santa Cruz, sino en realidad es a nivel nacional, son los animalistas a nivel nacional que estamos pidiendo esto. Es una unión bien fuerte, bien grande. Muy bien, muchísimas gracias entonces, gracias por la declaración, Caterina, y por habernos acompañado. Ahora nosotros nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida retornamos con más del Día de la Revista. Vámonos para Porongo. ¿Cómo era? Donde la vida es más barata. ¿Cómo, cómo? Cuatro quesillos por medio y dos peladas de yapa. Ya no es una, ya es dos ya. Dos peladas de yapa. ¡Ah, muy bien! Atención, se viene el festival... No, la décima feria de la Chachairú. Lo dije públicamente, lo voy a repetir. Al día me llego a comer 152 a Chachairú. Contado, dice, venga que me gana. Y estamos aquí con estos espectaculares invitados desde Porongo, por favor. Me voy a acercar a Joel Gutiérrez, director de turismo.
de esta población y también la reina Natalia Pinto. ¿Cómo le va, Joel? Venga por acá, por favor. La reina muy hermosa también. Coménteme, por favor, ¿qué va a tener la gente este día? Bueno, invitamos a todo el pueblo cruceño a que asista este domingo 14 a partir de las 8 de la mañana. Millones de productos a Chachairú. La gente está preparando para recibir a todos los cruceños con juegos populares. Habrá un conjunto de la plaza, comida, diversión y sobre todo a Chachairú y todos sus derivados. Cuénteme, ahí tenemos algunos productos, vamos haciendo algunas tomas. Está la Chachairú también. Veo, eso es miel. ¿Qué es eso lo que tenemos ahí? Eso es mermelada. ¿Mermelada? Mermelada de Chachairú, refresco de Chachairú. También hay vino, hay galletas de Chachairú. Un montón de derivados que de a poco lo estamos investigando y se están sacando. Así que la gente va a poder disfrutar de muchas cosas en Morongo. Morongo es la ciudad de Chachairú, la población de Chachairú. Próximamente va a ser declarada ya capital establecida de la Chachairú. Somos los mayores productores. Como la Chachairú de Morongo, no hay. Aunque no quieran, usted lo puede probar. Todo el mundo que dice Morongo, pero originalmente, si usted lo quiere probar, el original de Morongo tiene que ir este domingo. Oiga, Natalia, también está la belleza, la reina de la Chachairú, Natalia Pinto. ¿Cómo le va, Natalia? Muy bien. A la invitación, por favor, a todo el pueblo de Santa Cruz que vaya a Morongo. Claro que sí, los esperamos este domingo 14 en el municipio de Morongo para festejar nuestra feria del fruto tan importante del pueblo. Muy bien, ahí está la invitación. Me voy a venir por acá, por favor, me voy a cruzar a don Joel. Les voy a presentar a don Puga. ¿Cómo le va, don Puga? Bienvenido a Bolivisión. Muchas gracias a Bolivisión por darnos la cobertura. Hemos venido acá a hacer la propaganda de la Feria de la Chachairú. Don Puga, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Morongo, donde la vida es barata. 4 quesillos por medio y 2 peladas de yapa. 2 peladas. Escúcheme, don Puga. La persona que ha ido a Morongo y no lo ha escuchado tocar la hoja, no ha ido a Morongo. No ha ido a Morongo, porque en Morongo es la hoja la que da vida en todos los domingos. Bien, don Puga, ¿hace cuánto tiempo que usted toca la hoja? Venite, Dani, o alguien que pueda para mostrar a detalle la hoja. ¿Qué árbol es este? ¿Hoja de qué árbol? Hoja de naranjo. Y ¿solamente en esta suena? Sí, solamente, bueno, en casos excepcionales de auxilio, cuando ya no hay la hoja de naranjo, la hoja de fico también suena. ¿Bien funciona? Sí, funciona. Oiga, ¿y usted qué canciones toca con esto? La que me pidan. Escuchá, la que le pidan. No le voy a pedir la de Luis Fonsi con Demi Lovato, no se preocupe. Qué fan. La de Fonsi la tocamos despacito también. A ver, la va a tocar despacito. La va a tocar, escuchá, despacito Luis Fonsi. ¿Dónde está el público, por favor? Don Puga, desde Morongo. A ver, escuche. Don Puga, antes de la pregunta de Benja, un piropo para Nicole, para Caterine y para Fabiana. Espera un ratito. Chicas, ¿pueden venir, por favor? Quiero, a ver, don Puga, mire la belleza que tenemos en Bolivisión. Nicole, Caterine, Fabiana, Don Puga, Benjamín. Un piropo, por favor. Para Nicole un piropo más largo porque es más grande que tú. A ver, escucha el piropo. ¿Qué tal? Ahí está, no se la charla nadie, ¿no? Me gustó, muy bonito. Para Benja. A ver, para Caterine. Cara Caterine, un piropo más chico ya. Para Fabi, que son dos ahora con Santiago. Muy bien, véngase. Él es que es más chiquitito. Para Benjamín. ¿Qué piropo para él? ¿Qué chiquitito? Un medio piropo. Un perro. Personaje, ¿no? Oiga, don Puga, está muy bien. Aplauso para don Puga, por favor. Aplauso, tiene una pregunta, venga, para usted, don Puga. Escuche. Me interesaría saber
¿Qué está haciendo usted para que esa tradición no se pierda? Lo veo un referente. ¿Quién sigue esa cultura musical tan, tan, tan bonita, de un árbol con esa magia? ¿Quién está siguiendo esto? ¿Cómo? Bueno, esto es un poco complicado, porque es un poco difícil. Nosotros tenemos en la Casa de la Cultura una escuela de música y estamos enseñando a los niños. Bien. Para que no se pierda la tradición. Y ya tenemos unos dos niños que ya le están haciendo. ¡Qué bien! Que después sí lo vamos a estar puliendo para que me sigan los pasos a mí. Estaría muy bueno regalarle un arbolito también de esta planta para que crezca. ¿Qué planta de hoja de naranjo? Esta es de naranjo. Sí. Naranjo. Hoja de naranjo. Y ya cuando, en último caso, no hay naranjo. La de Fico. La de Fico. Muy bien. Ahí está la invitación a la décima feria de la Chachayrú en Porongo. ¿Cuándo se va a realizar? Y con esto nos vamos a despedir con Joel. ¿Cuándo se va a realizar, por favor? Este domingo 14 a partir de las 8 de la mañana en toda la plaza principal. Habrá conjunto, habrá fiesta, habrá juegos populares, la tambora, nuestra reina, un montón de gente. Ahí está la invitación entonces y con la música tradicional de Porongo nos vamos a despedir aquí en la invitación para todos ustedes en Bolivisión. Mira. Mira, vení a ver, Marco. Qué rico. Muchas gracias. Recuerden visitar Porongo mientras se llevan un pionono al día de camping. Esto último así con esa salsa, ¿qué significa? Para darle humedad. Humedad, sabor, es mayonesa con un poquito de atún. Que ya está listo para servir. Vámonos para la cocina donde la comida es más barata. Miren, vengan a probar, por favor. Dos piononos por medio. Eso. Y frusión de yapa. Mirá de rico, con un frusión de yapa. Ahí está, miren. ¿No? Mirá de bonito. Esto es, como siempre, familiar. Tome usted muy para bien, aquí. Vengan, por favor. Me encantó ese tip de ponerle la salsita arriba. Eso, yo voy a ir probando. Los tímidos que se queden ahí. Hoy le voy a dar chance a las mujeres, como buen caballero, las damas primero. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Venga, al mundo también sírvase. Mentira, a Lacey es mañoso, no le gusta el pescado. Vení, Fabi. El atún sí. Le gusta el atún, le gusta. Me gusta el atún. Vení, Nicole. Hay un amigo que quiere probar. Venga, papá, venga. Venga, usted venga, venga, venga. 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 Se lo cambio por una chachairú. Es mi sobrino. De cariño, venga, de cariño. Mi vida, venga, a probar. Venga, campeón. Tenedor para que pásele un tenedor acá de Porongo. ¿Cuál es su nombre, papá? ¿Cuál es su nombre?
José María. José María, degustador oficial. José María. De Porongo, mira, representando ayudo, a Porongo, José María. Desde Porongo hasta la cocina, la revista El Día, probando este pino. ¿Cómo, osito? ¿Quién tiene? Vamos, eligió la lechuga, muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal está? Esa, gracias, cariño. Está bueno. Ahí está, entonces, disfrutando. ¿Alguien más de Porongo quiere probar la comida de la cocina del día? Vengan a venga, probar. Venga, la es señora una buena, también. Una buena excusa para pedirle juguito. Sí, eso, sí, sí. Ahí está. No, venga, escuche, por favor, pase, pase. Escuche, le cambio un brazo gitano por unos 5 a Chesiru. ¿Qué 5? ¿10? ¿Qué 5? 5 no es nada. Base, señora. Mañana trabajamos, señores. Gracias. Mañana ya sabes. Dale. Chao, Santa Cruz. Chao. Ahí está, ahí está. Te puedes quedar el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo del sol que entra en mi ventana. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero. Escucharte a mí.